Damos comienzo hoy la, la segunda sesión de este programa, de estas jornadas sobre mujer y sociedad, que como dije ayer, que es intención nuestra, intención del CIS, de que puedan realizarse todos los años en estas fechas, en las fechas del mes de marzo, para presentar los proyectos de investigación que se hayan hecho, las nuevas publicaciones que están haciendo el CIS, que reivindican el papel histórico de la, de la mujer en la sociología. Y, y en esta segunda sesión tenemos eh, para hacer la apertura, la introducción a la sesión, a María Victoria Rosell, que como todos sabemos es eh, una persona con una larga trayectoria de compromiso en el, en, el feminismo, en el feminismo y en otros compromisos políticos, sin duda. Es una persona que ha sido eh, jueza, eh, miembro de Jueces y Juezas para, para la Democracia, eh, y eh, una persona que. Como muchas otras en este país que han tenido compromisos políticos, que tuvo que pasar o pasó años muy duros con una situación, digamos, totalmente injusta, que supo gestionar y resolver eh, perfectamente, es un re referente del feminismo en nuestro, en nuestro país y, 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 bueno, es una persona que ha sido nombrada delegada del gobierno eh, eh, contra la, la violencia de género desde el decreto 2017 de 30 de enero de 2020, si no me, si no me equivoco. Eh, ella ha tenido contactos con esta, con esta institución, con el CIS. Recordarás el estudio amplísimo que hizo el CIS sobre violencia, violencia de género antes justamente de la, de la pandemia, que fue un gran esfuerzo analítico que ella presentó junto con la ministra. Y, 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 por supuesto, está abierta, yo creo, y hemos hablado varias veces, de dar continuidad a este proyecto. De hecho, el CIS sigue realizando periódicamente encuestas sobre violencia de género. El otro estudio es un estudio que requiere condiciones muy, muy especiales. Y yo también pues quiero agradecerla muy sinceramente que haya aceptado la invitación que le hayamos hecho este año y que esté aquí con nosotros para inaugurar, abrir esta, esta sesión. Cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradezco al Centro de Investigaciones Sociológicas y en especial a su presidente, José Feliz Tezanos, la invitación a participar en estas jornadas. La colaboración que él acaba de mencionar en diversas encuestas entre el TIS y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha permitido que en España tengamos datos fidedignos sobre la prevalencia y las manifestaciones de las distintas formas de violencia contra las mujeres, así como sobre la percepción social existente en torno a la violencia sexual para nosotras tener datos rigurosos es fundamental en el adecuado desarrollo de las políticas públicas dirigidas a la erradicación de la violencia sobre las mujeres máxime en tiempos de, pues de bulos de noticias falsas y de, y de mensajes negacionistas no eh, la violencia contra las mujeres ha sido calificada ya hace tiempo como un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud, y además de las consecuencias en la salud individual, eh, impactan sobre todas las facetas de la vida de, de las mujeres, también sobre sus familiares y personas allegadas, y, y, y en suma sobre el conjunto de la sociedad, provocando graves consecuencias sociales e incluso económicas. En España llevamos recorrido un largo camino en el, en el, por el lado correcto, de, por el, la vía correcta, desde 2004 en que se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la, la Violencia de Género, pasando a ser uno de los países ref, pioneros a nivel mundial y una referencia respecto del abordaje integral de la, de la violencia de, de género. Y, y recientemente hemos aprobado la, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Ley Orgánica 1022, que amplía todo este sistema. De protección integral a otra violencia, a todas las violencias del convenio de Estambul, pero en especial a la violencia sexual, en línea con las demandas de diversos organismos internacionales que habían alertado de la gran diferencia de trato, de esa brecha que había entre las víctimas de violencia contra las mujeres cometida por sus parejas o exparejas y, y las demás violencias machistas. Eh, por lo que a los datos y estadísticas se, se refiere, la delegación realiza encuestas y recopila datos de registros eh, administrativos y España recoge y difunde, como saben, desde 2003 los datos sobre feminicidios o asesinatos en el ámbito de la pareja o la expareja. Desde 2013 también se recogen y difunden datos de los asesinatos a menores en el, como consecuencia de la violencia de género ejercida contra sus madres y como novedad, desde el 1 de enero de 2022, además eh, recogemos estadísticamente los datos de. Todos los feminicidios en pareja para seguir la serie histórica desde 2003, pero también los feminicidios familiar, social, sexual y el feminicidio vicario. Una operación en la que está enfrascado todo, todo el equipo de delegación y que bueno, se pues está costando poner en marcha porque al fin y al cabo no dejan de, de, de ser actividades pues, clandestinas o subrepticias como todo, como todo delito. Pero es un compromiso de, de gabinetes anteriores que estamos llevando a cabo con, con, con mucho empeño. Además, España lleva realizando muchos años la macroencuesta de violencia sobre la mujer y en las últimas ediciones se ha realizado un trabajo ingente para adaptarla de solo violencia de género a, a medir todas las demás violencias, de, como, como exigencia también de organismos internacionales. En 2015 se, se valoró por se midió por primera vez la violencia sexual fuera de la pareja y en 2019 esta última a la que ha hecho referencia el presidente del CIS también se incluyeron acoso sexual, acoso reiterado en línea con las exigencias del convenio de Estambul del, del Consejo de Europa. Cuando yo tomé posesión en la delegación, 30 de enero de 2020, a los, al mes y medio se declaró el estado de alarma y en lo peor del, del confinamiento, una de las cosas más interesantes que aprendimos fue, desde luego, comprobar que España era un referente. Nos llamaban de todo el mundo y de todos los países civilizados y más avanzados, de, preguntando qué estaba haciendo España en ese momento de confinamiento para contra la, la violencia de género. Y eh, como res, bueno, pusimos algunos medios nuevos, como el WhatsApp de contención psicológica y de petición de ayuda al 016, que no existía, por supuesto, el teletrabajo de un fin de semana para, para otro. Pero una de las enseñanzas fue, desde luego, que medios como el WhatsApp, que la propia ONU Mujeres recomendó posteriormente, eh, había que mantenerlos, y así es. Ahora está el teléfono 016, el 016 online y el WhatsApp 600 000 016, eh, que incrementó tanto, bueno, por supuesto, los medios que no existían, pero están incremento, evidentemente no tiene comparación, pero un medio que ya existía, que era el email, eh, se incrementó en los meses de, la, de lo más duro de la pandemia hasta un 400%. Y esto nos indicaba mujeres que acudían a los medios silenciosos de petición de ayuda y de verbalización de la situación que estaban viviendo dentro de sus propios domicilios, desde donde no podían hacer una llamada de teléfono en voz alta ni responderla. Y esto también nos ha hecho reflexionar sobre nuestros eh, modos de abordar proactivamente la detección y la salida de la, de la violencia, ¿no? Entonces, las encuestas y las metodologías que acompañan a, a estas encuestas creemos que tienen que seguir evolucionando y nos es esencial la, la, la colaboración de expertos para captar estas nuevas realidades sociales y mejorar la calidad de los, de los datos. Ahora estamos colaborando, ya hemos participado en el desarrollo de la primera encuesta europea eh, de violencia de género contra las mujeres junto con Eurostat y varios países eh, europeos y al margen de cómo evoluciona esta nueva encuesta y de su posible fusión en un futuro con la macroencuesta nos permitió explorar las posibilidades del, del CAUI y bueno y lograr una una fotografía más certera de la, de la realidad, aunque no dejamos de estar fotografiando algo oculto, que eh, según la propia macroencuesta hay una gran bolsa de violencia oculta, siempre la, la, con, la, bueno, la, la presentamos gráficamente como un iceberg en cuya punta están los asesinatos, lo más visible eh, de, en la base pueden estar los datos de esta macroencuesta, pero hay una, debajo del agua está un montón de... De, de violencia oculta, en concreto en violencia sexual, eh, eh, no denuncia el 90% de quienes revelan haberla sufrido y en pareja más del 70%. Y aunque gracias al buen hacer de las entrevistadoras del, del CIS, eh, que logran que muchas mujeres confíen en, ella y, en ellas y revelan eh, la violencia eh, vivida, las tasas de, de violencia silenciada y estructural son, son todavía estas, aunque creemos que en un futuro, en un futuro con más acompañamiento social, con con un apoyo evidente, incluso mejor autoidentificación gracias a la sensibilización de las, de las eh, violencias que se, que se sufren y que pasan más desapercibidas por ser mm, coherentes con el sistema cultural. y, y gracias también a, a las nuevas tecnologías, pues salga a la luz más violencia oculta y, y que se revele en las próximas eh, macroencuestas. Eh, como Para las personas que estén menos familiarizadas, los grandes titulares de la eh, macroencuesta serían que una de cada tres mujeres, casi de, eh, de las residentes en España mayores de 16, hemos sufrido algún tipo de violencia física, sexual o psicológica dentro de la pareja o expareja. El 13,7, que extrapolado serían más de millones, millones más de 2.800.000 mujeres, violencia sexual a lo largo de su vida de cualquier persona, pareja, pareja o no pareja. El 40,4%, más de 8.200.000 mujeres, hemos sufrido acoso sexual en algún momento de nuestras vidas, y este porcentaje sube al 60,5% en el tramo de 16 a 24 años de edad. O sea, cuando estamos hablando a esas edades, el 60% ha sufrido acoso sexual, el 15,2% acoso reiterado o, o, o stalking, y unos datos, la verdad es que. Sangrantes respecto de la violencia en la, en la, en la infancia y algunos que, des, de, que desmontan estereotipos, como que creo que todas las que somos madres nos han dicho y, y, y seguramente hayamos dicho cuidado con desconocidos en sitios oscuros o despoblados y resulta que la macroencuesta nos dice que el 59,1% de las mujeres que han sufrido una violación. Dicen que esta sucedió en casa o en su casa o en la del agresor o en una tercera casa o que el, eh, desde, 2015, el, desde la de 2015 el 15% de los agresores sexuales son desconocidos. Por lo tanto, esta sí que es una respuesta eh, que no admite múltiples. El 85% eran conocidos. Así que quizá deberíamos advertir cuidado en casa con los conocidos. Es decir, que Eso te desmonta mucho el mito, el estereotipo de la violación genuina y te hace dirigir la mirada hacia donde deben dirigirla las, las políticas públicas ¿no? frente a, el, a esos estereotipos de las, de las violaciones. Y hay, hay otro dato, que de las violaciones fuera de la pareja, el 61% dice que no sufrió ninguna lesión física. ¿No? Ahora que estamos en ese cambio de ley donde tratamos de separar la libertad sexual de las violencias físicas o, o, o psíquicas, y es muy alta también la tasa de pensamiento de suicidio en las víctimas de, de, de violencias y especialmente en la de violación, seis veces más riesgo que, el, que la población general. Y finalmente respecto de, de, la, de la percepción de la violencia sexual, que es el, el otro tema del que se hablará en la segunda mesa de esta jornada. Pues me gustaría recordar la encuesta realizada por el CIS y la delegación sobre esta temática hace unos años, que fue una encuesta pionera en España y en Europa, se trabajó mucho en el diseño del, del cuestionario, prestando especial atención a, a la deseabilidad a, a evitar la, la deseabilidad social de las respuestas el, ¿no? el, 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 lo que sea socialmente correcto y no lo que realmente se, se piensa, y se emplearon preguntas procedentes de escalas psicométricas validadas a nivel internacional y académico, como la, la, la AMSA, la aceptación de Mitos modernos sobre las agresiones sexuales, la escala ISMA, la escala Illinois de aceptación del mito del acoso sexual, las de sexismo moderno y neosexismo, entre, entre otras. Y esta se realizó en julio de 2017, que fue pocos meses después de. de no, un año después de la, de la violación grupal de la manada de los enfermines en, en, en Pamplona y unos meses antes del estallido de, de, del, del Michu, ¿no? de ese avance en la concienciación eh, ciudadana. De estos resultados, realmente eh, cuando la, la, las personas contestan que creen que el acoso se podría terminar si la mujer simplemente le dice al hombre que pare, si una mujer no tiene intención de, de tener relaciones sexuales con un hombre, no debería coquetear con él. Si después de, eh, invita una mujer a un hombre a una copa en casa después de haber salido por la noche, significa necesariamente que, que quiere sexo. Son respuestas que implican una cierta responsabilización de la. De la, de la víctima y, y también la del alcohol es a menudo el causante de que un hombre viole a, a una mujer. El feminismo a todos estos patrones conjuntamente les denomina cultura de la violación, o sea, son mujeres que tienen que cuidarse de no ser violadas, de ten cuidado, no salgas así, no salgas sola, mejor cállate si una, una vez ha pasado, mujeres dicen no cuando quieren decir sí, eh, eh, los violadores son desconocidos los hombres excitados o alcohólicos o, o, o con copas no pueden controlarse esto forma parte de la, de la cultura de la, de la violación y esto nos indica que es mucho más fácil pese a, a las dificultades aprobar una ley cambiar una ley que cambiar una cultura. Entonces, bueno, pues es fundamental actuar para que desaparezcan las falsas creencias de la sociedad y hagamos políticas sobre, sobre los buenos datos, los datos objetivos y máxime, como decía antes, en estos tiempos. Y por último a propósito de patrones que es una palabra muy importante que utilizáis en el título de estas jornadas os invito a, a visitar en el museo del, del traje una, una exposición gratuita que hemos eh, eh, organizado junto con el Ministerio de Cultura que se llama ¿Qué llevabas puesto? Que comenzó en unas universidades americanas por dos profesoras son simplemente ocho la, la ropa de ocho mujeres que han sufrido agresiones sexuales bueno, una de ellas no era todavía una mujer e impacta un poco pero acaba con, o sea, es muy sencilla de ver y es eh, con unos cuantos paneles también uno de ellos sobre la cultura de la violación y hay unos audios en QR alojados en la, en la web de la delegación que, que sinceramente creo que ha sido un, un buen trabajo eh, conjunto que ayuda a la población en general a ver de qué hablamos cuando hablamos de patrones así que sin más muchísimas gracias, de paso ya a las ponentes de la jornada, no sin antes agradecer de nuevo al CIS su, su la invitación y su trabajo diario. Gracias a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la organización de estas jornadas también personalmente al director de, del Cis yo creo que es una una buena noticia que sea el segundo año que se organizan estas jornadas en un tema que bueno pues está dentro de la agenda política no en la actualidad y bueno la mesa que presento es la primera de esta tarde que está dedicada a la violencia contra las mujeres y en esta primera son las manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Tenemos a tres ponentes estupendas. ¿no? En primer lugar, presento a Inma Pastor, que es profesora titular de la Universidad Rubira y Virgili de Tarragona, doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y durante 15 años ha sido directora de la Unidad de Igualdad. Precisamente por toda esta dedicación a las políticas públicas en su universidad, el pasado 8 de marzo pues, le concedieron el premio. Antonia Ferrer, ¿no? por toda su dedicación a las políticas de igualdad. Aparte de, de, esta, de esta concesión, de un premio tan importante en la Universidad Rovira y Virgili, es directora del Grupo de Investigación Social Business Research Laboratory y ha dirigido la red de excelencia Jean Monnet Genetic Quality Training Network. Y bueno, tiene muchísimas publicaciones, tiene, ha participado en proyectos de investigación, etcétera, por no alargar más. Y bueno, y nos va a hablar ya en concreto sobre los resultados de la encuesta sobre actitudes y opiniones en relación a la violencia de género que se realiza o se ha realizado en el alumnado universitario de Cataluña. Tienes la palabra. Te tengo que dar aquí, ¿no? Sí. Muy bien, buenas tardes. Eh, creo que es necesario y además de, con gusto, agradecer la invitación y sobre todo felicitar por la realización de las jornadas y también por la temática, porque desgraciadamente tenemos noticias, bueno, casi cada día de agresiones contra mujeres y contra niñas uh, también, contra menores, que nos invitan a todos y a todas a reflexionar y a conocer en profundidad cómo son los, los patrones, que bien decía la delegada del Gobierno, y todos los elementos que entran en juego eh, cuando se activan este tipo de agresiones. Eh, como ya ha dicho Mercedes en mi presentación, hemos querido eh, compartir aquí con con todos vosotros y vosotras, una investigación que hicimos eh, desde Cataluña, un equipo interuniversitario de sociólogos y sociólogas, para centrado en el ámbito del, del alumnado universitario. ¿Por qué? Porque entendemos que como futuros profesionales van a tener un rol pues muy relevante, algunos de ellos, en función de la, de la disciplina de estudio, en el abordaje, en la detección y en, y en la necesidad de dar respuesta a casos de violencia. Eh, nos planteamos esta investigación eh, para conocer esto y también, bueno, en ese momento estaba de directora de la Unidad de Igualdad para dar respuesta a la formación necesaria eh, por parte del alumnado universitario. Entendemos que es que es imprescindible que los futuros profesionales algunos ámbitos especialmente relevantes ¿no? podríamos decir la judicatura pero no solo no tantos hay eh, que requieren de esta formación para bueno para cuando en el ejercicio de su profesión puedan eh, dar una respuesta lo más adecuada posible y con ese objetivo en la cabeza pues empezamos esta esta investigación que ¿Dónde tengo que apuntar? Sí, pero. Pero oh, ahora. O dale, Mercedes. A la flecha y ya está. A la flecha le estoy dando. que vuela la tableta. Ya está. Sí. Bueno, pues como decía. ¿Funciona o no? No, no, no va. Fun... Bueno, pues participaron todas las universidades. Eh, bueno, eh, sí. Nada, pasalo porque es muy rápido. Y uh, la, la verdad es que nos, nos alegró mucho el número de respuestas obtenidas porque. En un momento un poco difícil, uh, recogimos la información a finales del, del 20, pero conseguimos un número de respuestas muy elevado. Tuvimos prácticamente 10.000 respuestas de estudiantes universitarios, de los que pudimos, eh, ahora veréis, la, captar las opiniones respecto a temas que se han ido exponiendo en la, en la presentación y, y que nos dan pistas un poco de efectivamente qué tienen en la cabeza el alumnado universitario cuando hablamos. De violencia de género y sobre todo de las causas y las expresiones. La, bueno, la buena noticia fueron estas 10.000 encuestas. La menos buena noticia es que la respuesta mayoritaria es por parte de las mujeres. Es decir, los hombres, entendemos, no se sienten suficientemente implicados con el tema y simplemente evitan contestar eh, la encuesta porque era un cuestionario autoaplicado. Eh, Pasa, pues Mercedes. Después, bueno, hay otras variables eh, que describen un poco la muestra, pero mm, lo pasamos porque me interesa más llegar a los, a los resultados. Eh, para recoger la información, organizamos las preguntas también a partir de, de cuestionarios, de preguntas de escuela de escalas validadas, que nos daban información sobre opiniones en relación a varias, varios grandes ámbitos. Por un lado, el sexismo, que es una encuesta, una escala muy conocida. La, la escala de, de sexismo y que recoge tanto la opinión del sexismo ambivalente como el hostil. Preguntábamos también por las opiniones en relación a los roles tradicionales de género, en concreto también sobre los mitos románticos y diferentes motivos alrededor de la explicación sobre cómo funciona la violencia eh, de género. Mm, tengo que en esta primera en esta primera diapositiva, muy rápidamente, <coughs> recogíamos eh, las opiniones sobre el sexismo ambivalente y hostil y ya se pone de manifiesto en esta primera diapositiva una idea que, que recorre toda la, la investigación y que de hecho voy a presentar como una de las conclusiones porque me parece uno de los elementos fundamentales que es cómo de diferente piensan hombres y mujeres en relación a todo lo que tiene que ver con la violencia de género yo creo que hay dos, dos, dos reflexiones al respecto. Por un lado, podemos decir el alumnado universitario eh, es poco sexista o, o las puntuaciones que presenta en relación al sexismo es bajo, especialmente en el sexismo hostil. Curiosamente, en estos eh, ítems de sexismo hostil es donde la diferencia entre lo que piensan ellos y piensan ellas es más relevante, lo cual eh, creo que tiene bueno, una... Un interés especial, en azul oscuro están las opiniones de las mujeres, en azul clarito las opiniones eh, de los hombres. En, las, en los ítems de sexismo ambivalente es curioso cómo puntúan más elevado eh, todos, especialmente en, en dos ítems, con una brecha eh, de género menor entre las opiniones de ellos y ellas, e incluso es donde las mujeres en alguno de los ítems puntúan más elevado. Como lo estáis viendo, no entro en el detalle de, las, de los ítems porque lo podéis, lo podéis consultar, ¿vale? Eh, respecto a los roles eh, tradicionales de, de género, pues eh, nos sorprendía en general positivamente que hay una opinión, pues esto, ¿no? Diríamos de poco tradicional, excepto algunas cuestiones, ¿no? Hay un par de, de, de ítems en los que el el puntaje de las respuestas es elevado en un caso por parte de los hombres en otro caso por parte de las mujeres y en sentido muy diferente no los hombres puntúan más alto eh, cuando, cuando se trata de, de, de valorarse ellos a sí mismos como mejores ejecutivos las mujeres puntúan más alto cuando prevén los posibles conflictos que se derivarán de un rol no tradicional. ¿no? Entonces las mujeres, yo creo que eh, esta idea también la recorre toda, todo el cuestionario. Las mujeres ven, ven bien ¿no? la realidad. Eh, sus ojos están diagnosticando correctamente por qué pasa lo que pasa y cuáles son las causas. Creo que las mujeres, en este sentido, la, la, la ponencia de ayer de Marina, pues de alguna manera nos corrobora, ¿no? Las mujeres han cambiado mucho más que los hombres, sus opiniones también. No, no, no estamos construyendo suficientemente mujeres con capacidad para transformar la realidad, que sí son capaces de diagnosticar bien. Los hombres... Mmm, han cambiado especialmente los universitarios. Yo creo que en general tenemos que decir que los universitarios están mostrando un reconocimiento importante, pero no tanto como las mujeres. No esta brecha de género que algunos ítems muestran, pues pasar Mercedes, eh, se va presentando de manera recurrente a lo largo de la, eh, de la encuesta. Eh, en otra batería de preguntas, pregunta, eh, hicimos la consulta también en relación a, al amor romántico. Y ayer salía también en alguna de las, de las ponencias. Eh, no voy a entrar con mucho detalle porque después mis, mis compañeras eh, van a tener la ocasión de, de entrar con, con más detalle en alguna de estas cuestiones. Eh, nos, nos salen unos universitarios todavía muy románticos y aquí hay poca brecha, tanto chicos como chicas eh, confían en, en esto. Ayer también algún, alguna otra investigación lo corroboraba y. Y yo creo que es muy interesante ¿no? estas dos jornadas también porque nos da la ocasión de ver mmm, sobre este ámbito ¿no? de las mujeres, las relaciones, los cambios sociales, cómo desde diferentes eh, investigaciones y equipos estamos mostrando cosas que van en, en la línea ¿no? y que se pueden sumar. Entramos en, en otro bloque, en, en esa encuesta que os comentaba, para medir o para recoger opiniones en relación ya estrictamente sobre violencia de género. No preguntábamos, no, ent no entramos en esta encuesta, pregunta, pero por violencia sexual nos centramos en violencia de género y preguntamos varias cosas, como los cuál es la opinión de las personas en relación a cuáles son los motivos que causan la violencia de género, la opinión sobre los mitos que niegan la violencia y para detectar si tenemos estudiantes universitarios muy negacionistas o menos, en fin, eh, diferentes eh, ítems que todos ellos pues eh, como podéis ver en, en la diapositiva nos muestran eh, pues en general por un lado eh, alumnado que reconoce eh, la violencia de género y que eh, bah, puede explicar de una manera en fin, no, no totalmente tradicional cómo funciona pero esto sobre todo pasa entre las mujeres son las mujeres las que están presentando un nivel mayor de reconocimiento de la violencia de género y esto bueno pues nos pone ante la tesitura de que cuando tenemos que hacer formación en las universidades para estos futuros profesionales debemos poner el foco en los hombres. El reto es que cuando lo hemos intentado hacer, porque de alguna manera con esta investigación teníamos como los datos de cuando hacemos práctica desde la unidad de igualdad, intentamos activar eh, asignaturas, cursos de sensibilización, cursos de formación. Eh, los datos nos dicen hay que trabajar con hombres, con estudiantes, en este caso universitarios, y cuando lo hacemos, el que, lo que encontramos y lo que nos, nos dan las aulas es un rechazo importante por parte de los hombres. Y esta yo creo que es la, la mala noticia. ¿no? La, los datos nos dicen hay que trabajar con ellos, cuando lo intentamos hay una resistencia muy grande. Yo creo que esta, identificar esta resistencia también es muy importante porque al final... Por mucho que sabemos cómo, cómo está la realidad, si no tenemos instrumentos para trabajar con ellos, pues al final nuestros, eh, nuestro alumnado universitario sale de la universidad sin tener los instrumentos suficientes. ¿no? Eh, nos parecía especialmente relevante preguntar por los, por los, eh, los mitos negacionistas, porque porque muchas investigaciones, y mis compañeras después lo van a explicar con mucho detalle, creo, eh, estamos encontrando que hay una mm, reconstrucción del discurso negacionista, mm, no solo un discurso por parte de políticos con una voz muy importante, sino también por parte de, en general, eh, básicamente hombres, también algunas mujeres que se suman a este discurso y nos parecía importante captarlo. ¿eh? Y, y bueno, pues nos encontramos que uno de cada diez hombres, Comparten estas ideas negacionistas y, y negacionistas al grado de decir la violencia de género no existe, es una invención de las mujeres. ¿no? Y aquí la brecha de género entre las opiniones de hombres y mujeres es muy relevante. Son los hombres los que mantienen este discurso negacionista, es con los hombres con donde tenemos que poner el foco. Y nosotras desde la universidad nos encontramos cuando organizamos cosas, recibimos muchas mujeres con ganas, con interés de saber. Eh, y, y las estamos formando en la buena dirección, pero al final la brecha entre ellos y ellas es, es relevante. Eh, y después preguntábamos, he seleccionado estas, estos ítems, había más preguntas, pero ya por acabar mi presentación. Queríamos saber hasta qué punto mmm, el alumnado universitario es capaz de reconocer lo que es la violencia de género, las manifestaciones de la violencia de género, y la preguntábamos por, por separado si reconocen la violencia eh, cara a cara, la que se ejerce cara a cara, y después mmm, preguntamos por la que se ejerce en las, en las redes sociales. Pues bien, como veis, las mujeres la reconocen claramente. Mm, hay algún ítem que puntúan un poquito un poquito menos, pero en general la reconocen mucho más que ellos, ellos en general también la reconocen, por lo tanto al final no es un problema de no saber que se está haciendo violencia, no es un problema de no saber que los otros están, en fin, sea quien sea, ¿no? Están ejerciendo esa violencia, no es un problema teórico. Estamos explicando bien, se está dando a conocer bien, yo creo que se está divulgando bien las manifestaciones de la violencia de género y la práctica. Tenemos que construir entre todos más instrumentos para, para trabajar con, los, eh, con, en fin, con toda la sociedad y nosotros, específicamente desde la universidad, con nuestro, con nuestro alumnado. Lo mismo pasa en las redes sociales, que es un espacio eh, en el que tan presentes están, están los jóvenes y donde tanto ellos como ellas nos explican que sí saben cómo funciona, sí saben cuando se está, haciendo, cuando se está ejerciendo la violencia de género. Y sin embargo, pues saber que se está ejerciendo parece que no es suficiente para dejar de ejercer o para frenar esta violencia de género. Y bueno, con todos estos datos que he presentado muy, muy, muy brevemente y, y, y bueno, solamente apuntar estas dos ideas a, a, a modo de conclusiones. Por un lado, eh, la, ya lo he dicho al principio, recorría toda la investigación, hombres y mujeres tienen... Eh, opiniones diferentes de cómo funciona la violencia. La reconocen por igual, con algunas pequeñas diferencias, pero tienen opiniones diferentes respecto a algunas causas de cómo funciona la violencia, de cómo se expresa y, sobre todo, específicamente de algunos, de algunos mitos. Y eh, insistir en que eh, el sexismo en relación a la violencia de género y a cómo son las relaciones de pareja. Eh, en estos momentos está sostenido por las opiniones del, del, de los hombres, en concreto en el alumnado universitario. Y nos ha parecido necesario bueno, compartirlo porque nos, nos anima y nos invita a seguir trabajando desde la universidad en eh, formar buenos futuros profesionales que sean capaces de hacer frente a la, a la violencia de género y a todas las violencias contra las mujeres. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ah, Ay. Muchas gracias, Inma. Tiene ahora la palabra Carmen Ruiz Repullo, que es profesora del área de sociología en la Universidad de Jaén, es doctora en sociología por la Universidad Pablo de Olavide y forma parte de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía. Y es miembro del Grupo de Investigación UM603 dentro del Instituto de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Granada. Es docente en distintos posgrados de género y participa en cuatro proyectos de investigación relacionados con la violencia de género y violencia sexual. En 2017 recibió el premio Meridiana de la Junta de Andalucía en la categoría Iniciativas que promueven la educación en igualdad. Y en 2023, este año también, tenemos aquí dos premiadas. Ha recibido el premio Córdoba en Igualdad, difusión, comunicación y divulgación feminista por parte de la Diputación Provincial de Córdoba. Bien, Carmen va a hablar sobre la conceptualización y la mitología de la violencia sexual desde un enfoque sociológico. Tienes la. Así sí. sí. Muy bien. No no. Yo yo no. Levanto yo. Aquí. Como lo tengo aquí con muchas cosas. Qué lío. A ver, para no hacer memes. Sí. Bueno, esto es lo que no sé es dónde está el ratón, lo sabemos. ¿Dónde queda el ratón? Sí, está. Este es el mío, Mercedes. Que no sé, digo, vaya que... Perfecto. ¿Por qué se baja ahí? PDF. Sí, por si acaso. Vale. Bueno, supongo que por aquí... Espérate, Mercedes, que te voy a poner esto. Bien, ¿se escucha? Sí, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al CIS y, y bueno, a Mercedes y a las compañeras y a compañeros. Eh, por estar en esta mesa que yo como socióloga digo, fu estar en el FIS, qué bien. Y hablando de un tema, eh, pues bueno, del que eh, vengo investigando desde hace muchísimo tiempo y quería contextualizaros un poco porque yo llegado a la vida académica más tarde, eh, más tarde, eh, pero bueno, yo me he dedicado básicamente 24 años a la intervención en la investigación de las violencias machistas en adolescentes y en jóvenes, ¿no? Y bueno, dentro de ese... Eh, de todo ese trabajo de intervención y de todo ese trabajo de, de investigación, pues quería poner en lo alto de la mesa algunas de las cuestiones que me parecen interesantes en cuanto a la violencia sexual en la, en la actualidad. ¿no? Y cómo desde la sociología, eh, porque muchas veces cuando analizamos este tema, realmente lo que estamos encontrando en mucha publicación y mucho eh, mucho documento desde otra área científica y yo creo que la sociología al, al ser la violencia machista un problema social tenemos mucho que decir y mucho que, que investigar ¿no? y en ese sentido yo siempre digo que no estamos aquí por casualidad sino por causalidad y han sido muchas las causas que en nuestro país han puesto el foco en que las mujeres, en que desde la sociología analicemos qué está pasando con las violencias sexuales. Voy a pasar muy rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. En este sentido, yo quería hacer un, una apreciación, porque, eh, como bien ha dicho la delegada del Gobierno eh, contra la violencia de género, es verdad que en nuestro país teníamos datos de violencia desde el año 2003, pero estamos en un momento en el que parece, como dice Cristina Fallarás, que el relato tiene más poder que el dato. El relato de Ana Orantes tuvo más poder que los datos. El relato o, o el, el, el caso de San Fermín 2016 tuvo más poder que los datos. Y yo creo que muchas veces desde lo sociológico están las estadísticas, pero también está el relato que pone en lo alto de la mesa una realidad que muchas veces no vemos. ¿no? Y entonces, en ese mitú eh, continuo que tenemos... Eh, yo creo que es muy, muy importante el, el analizar cómo estamos en un momento desde ese mito de 2016, pero también previamente, en el que las víctimas supervivientes están rompiendo el silencio. Y en el momento que una víctima rompe el silencio, de alguna manera acaba con la impunidad de los agresores. Porque los agresores, como bien se ha dicho en los datos, que no me va a dar mucho tiempo a entrar, pero si nos dice la macroencuesta de 2019 de violencia contra las mujeres que el 89,9% de las mujeres que han sufrido una agresión sexual a partir de los 16 años, que aquí no están las menores, es decir, que en menores podemos encontrar muchísimas que la han sufrido y no las vemos y no están ahí, ¿no? Eh, si el 89,9% no ha denunciado, hay un 89,9% de agresores que son impunes y eh, las mujeres, las víctimas están rompiendo el silencio y en la medida en que hagamos investigación y que tratemos de desmitificar la violencia sexual, creo que vamos a ir avanzando en esa ruptura del silencio, que es lo que yo creo que deberíamos. Eh, dentro de esa eh, desmitificación, que creo que, que es importante, eh, yo quería hablar de los cuatro los cinco perdonar mitos que siguen estando muy presentes y que hemos visto en distintas investigaciones ¿no? el primero de los mitos tiene que ver con la identificación de la violencia sexual como una como, como violación violencia sexual es igual a violación y esto es lo que pro provoca es que invisibilicemos un montón de formas de violencia que la ley de libertad sexual ya incorpora, y que no tienen que ver con la violación únicamente, sino que hay otras formas que tenemos que conceptualizar, identificar y denunciar. La segundo, el segundo de los mitos tiene que ver con la violencia sexual como un hecho puntual. Y aquí me paro porque... Eh, este mito esconde lo que se conoce como la cifra negra de la violencia, que básicamente es de dos tipos. En primer lugar, la violencia que ocurre en el marco de la pareja, la violencia sexual, que es la más invisibilizada. Y en segundo lugar, la violencia que ocurre en, eh, en la infancia. Eh, hace, en, en, en la pandemia estuvimos eh, realizando una investigación coordinada, con, eh, coordinada por una profesora, eh, que ahora me vendrá el nombre, que se me acaba de ir. Eh, pero eh, por una profesora de la Universidad de Málaga sobre agresiones sexuales en la infancia y eh, nosotras lo que veíamos en esa investigación con mil y pico cuestionarios a chicos y chicas es que la violencia sexual en la infancia está muy invisibilizada y cuesta romper el silencio eh, quien ha sido víctima, ¿no? Eh, ese hecho de eh, la violencia sexual como, un, como, un, como algo puntual o la violencia sexual como, como indicador de la violación ponen de relieve lo que ya Street denominó el mito de la violación real. El mito de la violación real identifica que una Agresión sexual es aquella que cumple con estos requisitos, aquella que se da por personas desconocidas en un espacio solitario a altas horas de la madrugada y con consecuencias físicas graves. Sin embargo, lo que estamos viendo por algunos de los casos más conocidos es que cuando una mujer es agredida sexualmente por un desconocido, generalmente no presenta esas eh, consecuencias físicas. Y en segundo lugar, es que hay ya evidencia científica de que dentro de la pareja incluso hay más consecuencias físicas de agresiones que fuera de la pareja. Y es una persona conocida. Esta es la versión dominante. Eh, yo he tenido la oportunidad eh, en los dos últimos años de participar en la formación del turno de oficio del el Principado de Asturias que va a estar en el. bueno, que, que va a, a estar detrás de, de los casos de violencia sexual por el tema del Centro 24 horas que se ha puesto en marcha en el Principado de Asturias. Y dentro de, de esa formación, los abogados y las abogadas me decían que esto está muy presente en la judicatura todavía, que ahí está. Visión o esta versión dominante. Y claro, esto que provoca en las víctimas, lo que yo denomino el relato único. Yo denomino relato único a ese relato que se impone desde lo social y que pone en cuestión el relato verdadero. Porque al final las víctimas se tienen que. Eh, identificar con el relato dominante. Y si tú no te identificas y si tu relato no coincide con el relato dominante, no vas a ser creída. Y esto es un impedimento a la hora de denunciar. Y claro, también estamos en un momento en el que habría que construir un relato de la violencia que escape de toda espectacularidad. ¿Qué, qué digo con esto? ¿Con qué identificamos espectacularidad? Con los casos que salen mayoritariamente en los medios de comunicación. Si al final lo que estamos construyendo es una realidad a partir de determinados casos que salen en los medios, estamos construyendo una realidad que no es real, porque no se ajusta a los datos sociológicos que tenemos. Eh, el tercero de los mitos tiene que ver con la patologización de los agresores. Este es uno de los mitos que más me preocupa porque lo veo en mi alumnado. Yo antes venía de alumnado más de secundaria, de intervención, y ahora lo veo en alumnado de, de grado. ¿no? Eh, claro, lo que yo estoy viendo es cómo se construye el imaginario del agresor y cómo se construye un imaginario en función de qué tipo de hombre o qué tipo de masculinidad esté detrás de ese agresor. Eh, seguimos escuchando por parte de gente joven que... Aquellos que son guapos, que tienen dinero o que tienen poder no pueden ser agresores, porque ellos podrían estar con quien quisieran. Con lo cual, a quién se identifica como agresor, a los pobres, a los feos, a los migrantes, esto al final construye realidad, construye realidad y una realidad totalmente, eh, eh, es decir, construye una realidad cargada de racismo, de clasismo, etcétera. Eh, en este sentido también creo que deberíamos de hacer hincapié, cuando me tengáis que cortar, me cortáis, ¿eh? Eh, que tenemos que hacer mucho hincapié en el tema de la patologización de los agresores. Seguimos escuchando depredadores, monstruos, animales, y es como que queremos construir al agresor como un no persona, como un no hombre. Y esto es un problema. Porque entonces nos llega el alumnado de grado y de posgrado y te dice la mayoría de los que agreden son enfermos. Están mal, maestra, están mal, car mal Carmen. ¿no? Entonces, esto al final lo que provoca es que se identifiquen a un tipo de agresores y no a los otros. Y seguimos con el campo de la impunidad. El cuarto de los mitos tiene que ver con las víctimas. Y aquí dos ideas. Eh, ¿Cómo se construye eh, o cómo sigue estando presente eh, en, en la mentalidad social que hay dos tipos de víctimas? Las decentes y las no decentes. Y cuando tenemos una víctima identificada, etiquetada como no decente, no la vamos a creer. Y no me quiero detener aquí, pero una parte del pueblo de Aranda de Duero salió en, eh, eh, a favor de los agresores. Es decir, esto que nos llamaba la atención en el caso Nevenka en 2001 pasó. Hace muy poco. Y cómo cada vez que hay una agresión en función de la etiqueta que tenga la víctima, la vamos a creer o no la vamos a creer. Eh, trasladar esto a la realidad adolescente. A cuando vas a un instituto a dar una intervención o a hacer una investigación y te dicen, no, yo tengo en el instituto fama de no decente, yo no puedo decir nada, no me van a creer. Con lo cual, esto la lleva a la cultura del silencio. Y su cultura del silencio es la cultura de la impunidad de quien agrede. Y a este respecto también quería hacer hincapié, cuando hablamos de víctimas, a no universalizar la experiencia de las víctimas. ¿Cómo hacemos esto muchas veces? Desde lo social. Con esa frase tan durísima de lo peor que le puede pasar a una mujer es que la violen o no. Ya diré yo lo peor. O lo mejor que me puede pasar, porque si lo social identifica que lo peor que le puede pasar a una mujer es que la violen, identifica que esa mujer no va a levantar cabeza nunca, con lo cual, ¿cómo puede ser que la víctima de la manada haya puesto fotos en Instagram meses después de ser agredida sexualmente y cómo puede ser que salga a la calle? Eso no puede ser, porque entonces no es una verdadera víctima. Y esto lo estamos viendo un día. Y otro. No hay que universalizar la experiencia de las víctimas. Y toda víctima que esté viva es una superviviente. Y en el último aspecto, el último de los mitos que quería insistir, tiene que ver con el tema del consentimiento. Eh, yo sí crítica con el tema del consentimiento porque el consentimiento es un concepto muy tensionado. Eh, y siempre pongo un ejemplo que a mí me sirvió de mucho. Hace unos años, estando en un pueblo en Jaén con mujeres eh, muy mayores, bueno, muy mayores, no, mayores, eh, una mujer hablando del consentimiento, me dijo, yo por suerte a mi, a mi marido lo diagnosticaron de la próstata hace 20 años, se acabó. Esto se llama violencia sexual. Pero ella consintió, consintió, ahí es donde viene... El kit de la cuestión. ¿no? Yo creo que eh, seguimos identificando a nivel social que cuando una víctima se resiste no consiente y sin embargo la pasividad la seguimos identificando como consentimiento y esto es mentira. Creo en este sentido que eh, estaría bien, os he traído el relato de una víctima, sé que es duro, pero eh, el relato de una víctima para mí es durísimo. Eh, de 16 años. En una investigación que hice con adolescentes mil y pico adolescente en Granada decía ella: el verano pasado una noche que salí de fiesta con mi amigo bebí más de la cuenta está tal cual lo escribió ¿eh? bebí más de la cuenta y me emborraché una amiga me estuvo cuidando toda la noche pero de vez en cuando se acercaba un chico para ayudarme también conforme pasaba la noche fui poniéndome mejor y cada vez tenía al chico más pegado a mí me siguió por Instagram y al día siguiente me habló y me dijo que fuera a su casa que estaba solo Fui y empezó a buscarme. Me llevó a la cama y me dijo que si quería hacerlo. Le dije que no y se enfadó. Al rato seguía enfadado y me dio cosa. Así, así que cedí, pero le dije que hacerlo no. Y me dijo que entonces se la chupara. Yo no quería y al final me dijo que o lo hacía o no me iba de allí. No solo tuve que hacerlo, sino que me dijo que se tenía que correr en mi boca. Le dije que no y me volvió a decir que si no, no me iba. Y al final cedí e hice lo que él quiso consintió. Esta chica no se lo contó a nadie, porque si se lo cuenta al entorno, la no decente es ella por haber ido al piso de un chico que no conocía. Si se lo cuenta a su familia, la castigan, todo revictimiza, todo empuja a su silencio. Es fundamental diseñar políticas públicas y políticas feministas que ayuden a romper el silencio de las víctimas. Yo soy más partidaria del no en no y os explico eh, cuál es mi posicionamiento al respecto. Eh, por, por los años de, de investigación y de trabajo con adolescentes y con jóvenes, eh, las chicas se empoderan con el no y los chicos... Tienen que aprender a respetar el no de las chicas. Porque hay muchos chicos que entienden que, aunque te diga que no, en el fondo te va a decir que sí. Y como le estamos diciendo que solo sí es sí, muchas veces van a decir: Voy a luchar hasta que consiga el sí. Y hay muchas estrategias: si me quiere, hazlo conmigo, si me quiere, demuéstramelo. Eh, es que hay tantas hasta que al final consigue el sí y él identifica: Yo no le he obligado, al final ella. Ha consentido. Yo creo que esto nos pone en lo alto de la mesa algunas eh, líneas de investigación, algunas líneas en las que tenemos que seguir investigando y abordando, eh, y poniendo en lo alto de la mesa que estamos ante una realidad que conocemos muy someramente. Es decir, nos queda conocer todo lo que hay debajo. Cuando antes se hablaba de ese 89,9% que no denuncia, Estamos refiriéndonos a mujeres a partir de 16 años y mujeres que identifican la violencia, pero ¿cuántas no la identifican? ¿Cuántas no saben que eso que está ocurriendo es violencia? Por tanto, conceptualizar y desmitificar creo que son dos caminos de prevención. Muchísimas gracias. Ah, bueno. Vamos no a el Me gustaría ser Carmen Ruiz. ¿Dónde ¿eh? está? Carmen, eh, Elisa, ¿dónde está la tuya? Tu presentación. La lleva ah, la llevas tú. No, no la llevo yo llevo mi cartel. Sí, sí. Ah. Ah, ah, la presentación pero, está aquí. Sí. Ah, ¿cuál es? Bueno, pues la tu misma. Sí. La voy presentando. Muy bien. Bien. Ahora tenemos, presentamos a Elisa García Mingo. Ella es profesora contratada doctora en el Departamento de Sociología, Metodología y Teoría de la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora principal del proyecto financiado por el Ministerio de Universidades Divisar. Digitalización de la violencia sexual y tiene una duración de cuatro años, no creo, 2022-2025. Y también es investigadora principal en el, el proyecto de investigación violencia sexual digital entre la juventud universitaria y coordinadora en la Universidad Complutense de Madrid el proyecto liderado por el Centro Reina Sofía masculinidades juveniles procesos de construcción identitaria y percepciones de la violencia eh, de género. Bueno, tiene ha realizado estancias en diversas universidades eh, extranjeras y ha publicado también artículos en multitud de revistas. Y su exposición versa sobre la violencia sexual digital, claves para estudiarla desde la sociología. Pues muchas gracias, Mercedes, por la presentación. Eh, pues gracias. Quería continuar pues con, agradeciendo esta mesa tan, tan estupenda, tan sugerente. Eh, bueno, yo os voy a contar algo que bueno traigo malas noticias. Eh, siento ser mensajera de pues muy malas noticias, ¿no? Como yo suelo decir, eh, teníamos una tarea que parecía prácticamente imposible, que era erradicar la violencia sexual y cuando no estamos ni cerca, eh, pues aparecen nuevas nuevas formas de, de violencia sexual contra mujeres y niñas y nuevas formas de violencia. Bueno, cuando yo pienso eh, o hablo sobre la violencia sexual parto de, de una idea fundamental ¿no? y es la idea de que como sociedad estamos asistiendo a, a, al fenómeno de la digitalización de la, de la violencia sexual. Estamos viviendo una, un proceso muy acelerado de digitalización de la vida social y la violencia sexual, como no iba a ser menos como fenómeno social, pues también está siguiendo este mismo camino, ¿no? Eh, como consecuencia pues, del de aumento de la mediación de la tecnología en, en nuestras vidas cotidianas, pues estamos viendo eh, este cambio ¿no? en, en el fenómeno. ¿A qué me refiero? Pues que estamos viendo un fenómeno que no solamente se reproduce, sino que se transforma y, y que hay nuevas formas de, que, en que toma la violencia. El hecho, por ejemplo, de que estemos más conectados, de la replicabilidad, la efimeridad, la hiperconexión, pues tiene implicaciones para la, la violencia sexual, como, como os contaré a continuación. ¿Y qué implicaciones tiene pues, en, en nosotras como científicas, que necesitamos comprenderlas, y por supuesto en todas las personas que están implicadas en la, eh, en la tarea de legislar, de intervenir, pues incluye empezar a, a pensar en cómo trabajar sobre esta nueva ¿no? esta variabilidad de prácticas? Eh, que son, o que nosotras llamamos violencia sexual eh, digital. Bueno, esto es una, unas capturas, para que vayáis como entrando ahí en, en, en la textura más etnográfica de este tipo de violencias, esto son unas capturas de un, un chat de la llamada, en la manada de Albacete, un chat de unos universitarios, pues que, que tienen esta, esta nueva sociabilidad digital, este nuevo espacio masculino, ¿no? de homosocialidad masculina en el que ellos tienen este grupo de, de WhatsApp, eh, Violadores Fitness, emulando pues también ese grupo de WhatsApp, la manada, pues en la que habla, ¿no? cuál es nuestro oficio violar eh, y si nos marcamos un manada, etcétera. Bueno, ¿por qué traigo este dato? Pues para ilustrar de qué estoy hablando cuando hablo de violencia sexual digital. Cuando nosotros hablamos de violencia sexual digital utilizamos la definición de Anastasia Powell, una criminóloga eh, australiana que dice que es violencia sexual facilitada por la tecnología. ¿Por qué utilizamos tecnología? Pues ahora os lo explicaré, porque no nos referimos solo a, a las redes sociales, sino nos referimos a una multitud de, de tecnologías utilizadas para estos fines. En la pantalla veis um, varias de los nombres, muchos de ellos en inglés, quizá unos más conocidos, otros menos, de, de los términos que utilizamos para llamar a estas eh, diferentes formas de violencia. Eh, quizá pues, es conocido el, el sex spreading ¿no? que consiste en eh, que se difundan sin el consentimiento pues, fotografías o metraje o incluso audios de contenido sexual sin el consentimiento. Me referiría a ello más tarde. O, por ejemplo, cuando se reciben contenidos sexuales sin que tú lo hayas solicitado, como por ejemplo el, 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 una experiencia muy habitual en las adolescentes, a partir de los 11, 12 años ya empiezan a contar pues que ellas reciben de forma muy habitual las conocidas como fotopollas ¿no? o otros contenidos sexuales. Bueno, se ha hablado aquí, menciono la extorsión el doxing, que es la revelación de, de datos personales sin consentimiento. Eh, el, ciber, el ciberacoso, eh, el cibercontrol, bueno, eh, múltiples formas que, como os decía, utilizan eh, las tecnologías eh, para seguir haciendo pues, en lo que consiste la violencia, que es controlar eh, los cuerpos de las mujeres, controlar las vidas de las mujeres, limitar su autonomía y alejarnos más todavía ¿no? de ese tan ansiado objetivo de vivir una, li una vida libre de violencia. Eh, no solamente llamadas mensajes, sino que también hay otras posibilidades que ofrece la tecnología, como puede ser, por ejemplo, que se utilice la inteligencia artificial para editar tu rostro, ¿no? y colocarlo en una imagen, lo que se llama un deep fake o en un vídeo pornográfico, ¿no? lo que se llama el deep fake pornográfico o el deep fake profundo. O, por ejemplo, que te suplante la identidad, que te roben una cuenta, o que te, por ejemplo, te coloquen un software espía en el teléfono para con fines de acoso o de, viol o de violencia en, en la pareja, etcétera. De esto Carmen sabe mucho. Luego quizá podemos hablar, ¿no? Eh, sabemos que, bueno, lo sabemos porque estamos haciendo trabajo de campo con adolescentes, hay muchísima eh, violencia de género en adolescentes y mucha de ella facilitada por la tecnología. ¿no? Sabemos que hay muchísimo control a través de los dispositivos, desde prácticas más, más banales como, pues, por ejemplo, a obligarte a que no te dejen en un leído, obligarte a responder, pero también pues medidas más sofisticadas como puede ser pues eso, instalar un software espía que tiene un nombre muy rimbombante, pero realmente es muy fácil instalarte un, un geolocalizador, ¿no? Bueno, como os decía, lo siento, ¿no? Traer malas noticias, la parte positiva es que estamos trabajando, estamos en ello. Cuando pensaba que tenía poco tiempo ¿no? para hablar de este tema, decía, bueno, ¿qué quiero contar? ¿Qué, creo que, 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 o sea, ¿qué es lo que quiero contar en un, en un vistazo ¿no? sobre la violencia sexual digital ante un, un público pues, interesado y, y, y afín a la, a la sociología? Bueno, pues eh, ya he mencionado que cuando hablamos de violencia sexual digital hablamos de una amplia, eh, un amplio repertorio de prácticas, pues que incluyen desde las prácticas más extremas, como puede ser grabar una, una agresión sexual, como en el caso de la violación de San Fermín. Pero también tenemos prácticas mucho más banales, como por ejemplo sería el, el upskirting, ¿no? que es cuando toman fotografías por debajo ¿no? de la falda para tomarte estas fotografías de tus, de tus bragas, ¿no? como era antiguamente levantar la falda en el colegio. Bueno, pues hay. Os, una categoría de fotos digitales contemporáneas que son esas fotos íntimas tomadas, por ejemplo, en el metro. ¿no? Bueno, como os decía, pues incluye un, un amplio repertorio de prácticas y, sobre todo, me parece fundamental entenderlo de un concepto que nosotras estamos intentando, eh, bueno, sobre el que estamos pensando, que es el concepto del continuum eh, online-offline de la violencia sexual. Es muy importante entender que una no, no existe sin la otra, ahora hablaré de algunos casos. Eh, estamos viendo que en prácticamente todos los casos de agresión sexual en grupo o agresiones a menores una forma, la, la violencia física la violencia sexual física convive con violencia digital o la precede o, o la acompaña o, o, o la acompaña en los tiempos posteriores. no solo eso sino que hemos, se sabe se ha documentado que la violencia sexual digital exacerba otras formas de violencia está íntimamente conectada como decía antes por ejemplo a la violencia de pareja. Sabemos que hay muchas supervivientes eh, de violencia de género, de pareja, que luego pues, sus agresores eh, rompen todas las medidas de alejamiento porque lo hacen acosándoles, por ejemplo, por la vía digital. O también está íntimamente legitada, eh, perdón, eh, vinculada a la trata de personas con fines de explotación sexual. ¿no? Por ejemplo, la contactación de futuras víctimas. Eh, el grooming, bueno, otro tipo de, de fenómenos. Y por último, una cosa muy importante y tiene que ver con también lo que ha mencionado, se ha mencionado aquí, y es que tiene especialmente, especial incidencia en las mujeres, es un fenómeno generalizado, especial incidencia en los jóvenes, y sobre todo un informe muy reciente de Naciones Unidas de 2022 ha, ha evidenciado que la primera experiencia de violencia sexual digital las mujeres la experimentan entre los 14 y 16 años, es decir, es un comienzo... Eh, pues muy temprano ¿no? en este tipo de, de prácticas. Bueno, para ir avanzando, eh, para pensar sobre ello, hacer algo sobre ello, no solamente pues, daros esta imagen terrorífica, también eh, si habéis hablado de normalización de la violencia, pues esta forma de violencia está todavía más normalizada, eh, todavía más invisibilizada y está muy, está muy tolerada. ¿no? Para, porque es muy banal. muchas veces puedes recibir una, una imagen que a ti te incomoda o te violenta. pues es algo que al que tú no das muy, mucha importancia porque forma parte de tu cotidianidad. o muchas veces lo que haces es bloquear a tu acosador en, en, en whatsapp, por ejemplo. entonces nos damos cuenta de que muchas adolescentes, muchos adolescentes la han, la han vivido pero no la han denunciado y, y forma parte de eso de la vida en, la, en una sociedad digital cada vez más tóxica. ¿no? Eh, bien, cuest una cuestión muy importante es que si es difícil perseguir la violencia sexual física, imaginaros la violencia sexual digital, que muchas veces se perpetra en el anonimato y cuyas pruebas, cuyas evidencias son más efímeras. Y muchas veces lo que estamos viendo es que las propias víctimas destruyen las pruebas, no? ellas bloquean, ellas borran, porque tú sientes la necesidad de borrar esas evidencias, destruyendo la posibilidad de que esa violencia se persiga en, en el futuro. ¿no? Bueno. Os traía el ejemplo de, de hispa sexy. sexy es eh, uno de los rincones más misóginos del internet español. Es un, un espacio donde es habitual eh, que varones, son usuarios varones, compartan fotografías robadas sin consentimiento o soliciten eh, fotografías de contenido sexual de, de mujeres. Esto podéis llegar en dos clics. O sea, en, en dos clics podéis llegar perfectamente a sexy. Eh, ent entonces estamos documentando. Eh, no solamente el robo de imágenes, sino que hay una auténtica eh, colaboración, lo que llamamos nosotros la misoginia colaborativa, hay una auténtica colaboración eh, en el robo, la petición, el almacenamiento, la reproducción de estas eh, imágenes dañinas. Os voy a traer un testimonio, perdonadme, pero que estamos recogiendo nuestro trabajo de campo. Esta es una usuaria de internet, una víctima que dice, escribe en el propio Hispasexy, ¿no? Dice: ¿Alguien me podría decir? ella cuelga en este chat no alguien me puede decir si han vuelto a subir fotos mías a Ispa sexy o como quiera que se llame porque me están empezando a seguir chicos en instagram en, 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 en el insta y me huele que es por este motivo no entonces la, la víctima eh, cree está empezando pues, a recibir eh, pues, seguidores o, o prácticas acosadoras porque una de las cosas que pasa es que muchas veces estos usuarios sienten la necesidad imperiosa de contactar con ella y decirles que están siendo vistas, ¿no? O hacerles comentarios sexistas, exhumillarlas, tildarles de puta, etcétera. Bueno, entonces ella le responde y entonces uno de los usuarios le dice, le está contestando sobre da igual lo que hagas, porque vamos a seguir colgando tus fotos, ¿no? Entonces le dice, ¿sabes que podemos abrir hilos tuyos en Sexy una y otra vez sin que pase nada, por mucho que los cierres? Y te dejo de veres. Hay otra página similar donde también estás. Busca, busca, perrita. Esto es el nivel de violencia e indefensión ¿no? que tiene este, este espacio. ¿Por qué os cuento esto? Porque realmente nos estamos encontrando, como os decía, con una serie de prácticas sociales violentas que no comprendemos. O sea, eh, estamos intentando entender ¿no? por qué hay eh, tantos usuarios dedicados a crear lo que nosotros llamamos el archivo del dolor. ¿no? Mucho, muchos de ellos cuentan que da igual lo que hagan porque lo tienen guardado en su Google Drive y que cuando pase un tiempo lo van a volver a subir, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Porque imaginad las implicaciones que tiene para las víctimas eh, la idea de que nunca vas a poder salir de esa situación, ¿no? Es que no es una paranoia, es que es una realidad, ¿no? Es una sensación de angustia de que nunca voy a poder olvidar esto. Yo esto lo he contado en otras ocasiones, me contaron que la superviviente de, de la violación de San Fermín ella, o sea, decía, ¿no? Las personas que la habían acompañado esos días que estaba relativamente bien, ¿no? Cuando volvió a su casa en Madrid hasta que se enteró de que había un vídeo. Cuando descubrió que había un vídeo es cuando se hizo real la posibilidad de nunca dejar de ser víctima, ¿no? Entonces cuando Carmen decía lo peor que te puede pasar en la vida es que te violen, eh, no, pero qué pasa cuando tú jamás vas a poder eh, dejar de serlo, ¿no? Entonces cuando vas a una entrevista y piensas y si han visto el vídeo, eh, cuando vas a, a, a una nueva universidad o un nuevo colegio y piensas que esa imagen va a volver a aparecer, ¿no? Bueno. Una de las cosas que quería he recogido aquí, como hace que Carmen, he visto que hacemos lo mismo, ¿no? Ha recogido este, este estos estos casos, ¿no? Pues el caso Diana Kerr, la manada. Bueno, yo os he, os he recogido una pequeña cronología de una violencia que crece para que veáis eh, que esto es cada vez más habitual, ¿no? Que es un reto que realmente se está, se está volviendo, es, es muy urgente ya, ¿no?, como que tenemos por delante. Por supuesto, el más conocido, el caso de Olvido Hormigos, ¿no?, en 2012, se considera eh, uno de los casos más emblemáticos en nuestro país, porque también, pues, eh, generó el, el la transformación, o ¿no? el cambio de legislación. Luego tenemos el, el, el caso de Eibar, ¿no?, en el que no solamente hubo una agresión, sino también la filtración de un vídeo. Tenemos quizá el caso más conocido eh, del daño que puede producir la llamada por no venganza, que es el caso de Ibeco, ¿no? que condujo al, al suicidio de, de Verónica en el año 2019. Y luego tenemos el caso de Igualada que Carmen ha mencionado, esta violación eh, grupal a una menor de edad en la noche de Halloween del, del año 2021. Lo que se conoce menos es que antes de la agresión eh, grupal a la víctima de, de esta violación y esta agresión, esta paliza brutal, le contactaron eh, previamente por redes sociales, como en el caso también de la Arandina. Además, eh, en, en la prensa podemos ver que no solamente están transformándose las agresiones, sino que también está transformando lo que nos pasa como sociedad en torno a esas agresiones. Por ejemplo, eh, no sé si recordáis el caso de la, de, del, del vídeo a una menor de edad haciendo una felación en una discoteca en, en Cataluña, en la discoteca Huaca, el día 23 de diciembre de 2022, eh, que fue una, un vídeo que se viralizó ¿no? rápidamente. Y de hecho, los menores decían que cuando abrían TikTok, es lo único que encontraban, ¿no? Entonces esto ya no es una cámara de eco, sino esto es una galería, una galería, un panóptico, ¿no? Eh, fotográfico de la agresión en la que los menores de edad revelan una nueva experiencia social que es consumir vídeos de agresiones sexuales o de violencia sexual reales, ¿no? No ficcionados. O sea, también esto es como otro reto que tenemos por delante. La violación a la menor de Badalona, esto es otro caso de una menor de edad eh, violada en Badalona, fue grabada. No solamente fue grabada, sino que se sabe que fue grabada porque su hermano la recibió porque estaba circulando en su instituto. Entonces el hermano descubre que su hermana ha sido violada, no la ha contado, pero lo saben porque ha sido grabada y hay todo, ¿no? Un, un, un escándalo. Eh, protección de datos, esto es una noticia de ayer, protección de datos no logra sancionar la difusión en redes sociales de los audios de la víctima de arandina. Un juez no ve delito en grabar a mujeres, las mujeres del caso de Amaru Shaina, 83 mujeres, que fueron grabadas con cámaras colocadas con la máxima profesionalidad de una romería. Eh, para grabarlas mientras orinaban o tenían relaciones sexuales, incluso algunas de ellas en la calle. Entonces un juez no ve delito en grabar a mujeres mientras orinaban en una fiesta para después subirlo a, a, a portales de contenidos por, eh, pornográficos, ¿no? Entonces bueno, como os decía, no traía buenas noticias porque no solamente estamos ante nuevas formas de violencia, sino que tenemos muchas limitaciones eh, para trabajar sobre ellas. Bueno, ya voy avanzando que No me quiero enrollar porque ahora pues, espero que haya tiempo para el debate, pero quería compartir algunos de los problemas ¿no? que tengo yo identificados o que he ido identificando yo que tenemos para, para seguir trabajando en, en el objetivo, sin duda, que es erradicar ¿no? Esta, estas nuevas formas de violencia. Para empezar, tenemos un problema, lo que yo llamo el problema de los nombres, ¿no? que es una falta de conceptualización y faltas de evidencias empíricas por personas expertas. Hay mucha evidencia por parte de, de activistas, pero todavía tenemos un trabajo desde la sociología sin duda igual que de otras disciplinas para acordar qué son esas prácticas, qué tipo de, de violencia son y cómo nombrarlas tenemos una falta de conocimiento de la incidencia no sabemos realmente cuánto está ocurriendo. Tenemos un problema eh, sobre todo las, los, como os decía la sociedad general tiene un problema eh, el problema de la normalización las personas de a pie tienen problema para identificar lo que les está pasando, no saben cómo protegerse y no saben que existen mecanismos de ayuda. Tenemos lo que yo llamo el problema de la incapacidad adulta, ¿no? que es la ausencia de conciencia por parte de las familias y por parte de los agentes implicados en la formación, profesores secundarios, orientadores. ¿no? A nosotros nos dicen, gracias, porque no sabíamos qué era esto, estamos alucinando. ¿no? Entonces, este, esta brecha generacional que tenemos, incluso las personas que investigamos, de cómo se investiga esto. ¿no? Y por último, lo que yo llamo el efecto Amarushaina, que es poco desarrollo legislativo e incluso poco conocimiento por parte de los operadores de justicia de los abogados de que existe legislación que podría ayudarles eh, en, 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 en la, a la hora de litigar ¿no? y acompañar a estas víctimas bien. Yo creo que desde la sociología tenemos mucho que hacer. Comparto la visión eh, de Carmen de que se ha hecho mucho desde la criminología, hay mucho trabajo sobre eh, qué, quiénes son estos perpetradores, hay mucho trabajo hecho desde, desde los estudios jurídicos de qué tipo de delitos son estos, pues es un delito de injuria, es un delito de revelación de secretos, hay, hay trabajo hecho desde la psicología, qué tipo de daños, qué, qué, qué implica en las víctimas, pero hay menos trabajo hecho desde la sociología, ¿no? desde una comprensión crítica de la sociedad digital de la intimidad digital, de la sexualidad digital, ¿no? Entonces yo creo que nosotras, sin dudas, tenemos un papel fundamental a la hora de aportar definiciones. Creo que podemos eh, colaborar a la hora de apuntar responsabilidades. Tenemos capacidad de, de, de documentar cuál es eh, la responsabilidad del sector tecnológico. Nosotros estamos trabajando mucho en esta línea de decir, vale cómo documentamos el papel de las plataformas, cómo las plataformas están creando un entramado sociotécnico que habilita y permite este tipo de, de, de delitos. ¿no? Entonces creo que tenemos capacidad, por ejemplo, de innovar metodológicamente. Nosotros hacemos etnografía digital, hacemos análisis visual, hacemos lo que tengamos que hacer porque creo que tenemos pues eso, la capacidad de pensar cómo investigar y, por supuesto, también la capacidad de documentar buenas prácticas y medidas que están encaminadas, que se están haciendo ya en otros lugares a la, hacia la red. De estas, eh, de estas técnicas, ¿no? Entonces, bueno, perdón, de estas de estas prácticas. Entonces, solo decir eh, que hay otros países en los que yo creo que nos llevan la ventaja. Es el caso en México con la ley Olimpia. En Italia tienen eh, pues una ley contra la pornovenganza. En, en Ecuador están trabajando una ley de violencia digital. Entonces, sin duda, pues creo yo, estoy segura de que pues nuestra eh, nuestra secretaria de Estado nos puede contar mucho más sobre esto porque ella sin duda es más experta que yo, pero creo que nosotras tenemos que comprometernos en, en apoyar a, a, a todas las personas que están comprometidas en, en este esfuerzo de desarrollo de instrumentos, ¿no? De, de, de todas las formas de, de prevenir la violencia la violencia digital en todas sus formas y nosotras queremos ayudar esto es un compromiso que os hacemos desde la universidad nosotras queremos contribuir a fortalecer las capacidades vuestras capacidades como teorizando recogiendo datos aportando eh, aportando evidencias empíricas todo lo que os ayude eh, en este camino hacia crear legislación y enjuiciar de forma eh, más eh, eficiente más eficaz estos delitos muchas gracias Bien, yo creo que han sido tres exposiciones excelentes, muy variadas, diversas. Una que nos ha hablado sobre datos obtenidos en una encuesta en Cataluña, sobre la actitud y las opiniones de los jóvenes respecto a la violencia otra sobre las mitologías, sobre la violencia sexual y de género y ya una más concreta sobre violencia digital. Yo mi intervención está a caballo entre la sesión posterior y la actual y lo que quiero es dar una introducción eh, general muy conceptual sobre cuándo y cómo se incorporó la temática de la violencia, por decirlo de alguna manera, a la agenda política y a la agenda pública. Hasta estuvo invisibilizada durante muchísimo tiempo, no existía, no se estudiaba, no se analizaba y llegó un momento, hace poco, por cierto, que se incorporó a la agenda pública y a la agenda mediática. ¿Cómo fue? Bien, yo creo que hay dos momentos que son muy importantes. Uno es eh, todo el movimiento feminista de la, de la hora que denominamos tercera ola, ¿no? que autoras como Millet o Firestone... Eh, in, bueno, introdujeron el tema de la violencia contra las mujeres y lo elevaron de alguna manera al espacio público. Ocurría, por supuesto, pero eso no quiere decir que se tuviera en cuenta. No se legislaba, ni se elaboraban políticas públicas, ni se estudiaba en las universidades. Hay que recordar que Catherine McKinnon fue de las primeras autoras norteamericanas que estudió este tema de la violencia en las universidades. Este es un momento importante, se consolidó esa temática de estudio en las universidades y luego a partir de ahí, y ya en 1990, fue una profesora de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos eh, la que comenzó una, un movimiento global, por así decir, para que los derechos humanos de las mujeres se consideraran como derechos humanos. Esto, cuando lo explico en clase, dicen: Bueno, pero los derechos humanos, nosotras también somos humanas. Y yo digo: Sí. Pero la declaración de derechos humanos participó alguna mujer, como sabemos, pero mayoritariamente eran hombres. No tuvo en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres y la necesidad de protección diferente que necesitamos las mujeres. Y fue ahí esa campaña global. Entonces, en el año 90 no existían eh, las redes, ni los WhatsApp, ni nada, pero lo hicieron estas mujeres en ese momento a través de fax, de teléfono, pero fue un movimiento global y presionó para que en la Conferencia de Derechos Humanos de Viena de 1993 se incorporara el punto 18 en el que se reconocía que los derechos humanos de las mujeres y las niñas también eran derechos humanos. Es decir, a todo lo que tenía que ver con la sexualidad, la reproducción. Eh, que son cuestiones diferentes. Y ahí se incorporó. Gracias a, esta, a este punto, a esta conferencia internacional, luego se aprobó la declaración de sobre la eliminación de todas las violencias contra la, la mujer en 1993-Diciembre. Es decir, que ese digamos, fue el primer momento que tanto desde las Naciones Unidas se reconoció, luego ya pues, los distintos estados ratificaron esas declar esa declaración y se incorporó en la agenda pública en el caso español. Pues a partir de ahí. Eh, ¿Qué supone o qué supuso esta declaración? Yo creo que hay algunas cuestiones importantes y que hay que subrayar. En primer lugar, se reconoció eh, una tipología de, la, de las violencias sobre el lugar en el que se hacían y podía ser el espacio familiar el espacio de la comunidad, acoso sexual, acoso eh, callejero, acoso en las escuelas, que luego cada uno se ha ido eh, diferenciando ¿no? en, en sus temáticas. Y en, en el aspecto que quizás sea más eh, importante cara a la elaboración legal, legislativa y de políticas públicas es que el Estado tiene que responsabilizarse ¿eh? de erradicar las violencias y a partir de ahí empezó bueno, pues toda la elaboración hasta 2004 pues eh, que fue la, la ley 1 barra 2004, pasó tiempo pero ya eh, empezó a, a incluirse dentro de todo lo que es el, el, bueno, el, el ordenamiento jurídico en España, este fue el primer momento, do, 2004 y luego bueno pues hemos tenido el pacto de Estado, la ley 10 barra, 2020, barra 2022 que ya se ha referido la delegada y no me voy a extender, pero sí un inciso, ahí sí que se contempla la violencia digital. Es también una novedad con respecto de eh, las anteriores temáticas. Bueno, en Europa también se ha desarrollado. Eh, en fin, no me voy a extender sobre este tema para no hacerlo largo. En segundo lugar, también eh, quiero especificar las tipologías sobre las, las violencias que se han elaborado. Yo creo que esta es una temática, hemos tratado de la violencia sexual, pero hay otras eh, violencias. Ya fue Johan Galtuna en los años 60-70 que habló de que eh, la paz no es ausencia de guerra, es ausencia de violencia. Y estableció Tres, digamos, tres manifestaciones de las violencias. La directa, que es la que siempre hemos pensado, ¿no? Pues en la guerra o la violencia física, la violencia estructural, que hace referencia a la desigualdad, a la pobreza, también a, a todas esas situaciones que generan una. Bueno, una desigualdad, otra vez por repetir, eh, una falta de desarrollo, una falta de acceso a los recursos entre eh, las personas o entre las sociedades. Y luego también aludió a la violencia cultural, que es la que mantiene esa violencia estructural y que eh, Pierre Bourdieu, que todos y todas conocemos, pues eh, la denominó violencia simbólica, ¿no? O sea, que es a toda esa... Eh, la socialización, pues que contribuye a que las mujeres pues también apoyen. En ocasiones, eh, esa situación de violencia. Bien, a partir de ahí, bueno, pues se eh, inició todo un proceso de recogida de esa clasificación o de esa tipología eh, de violencias contra las mujeres. Y en 2002 fue las Naciones Unidas eh, la que realizó el primer informe para recoger. Todas las mm, manifestaciones eh, culturales violentas que en las distintas sociedades del mundo se producen. Bueno, la enumeración. Eh es larga, la leo simplemente, pero cada una de ellas necesitaría una explicación, por ejemplo todas conocemos la mutilación genital femenina ¿no? bien, pues aquí podríamos extendernos porque también, bueno, pues en España no está permitida, pero sí que hay eh, hijas de personas de otras culturas que eh, se la quieren practicar ¿no? y bueno, pues esto es también un hecho que hay que proteger, acuden a, a las fuerzas y, y cuerpos de seguridad del Estado para buscar protección, de igual manera que por los matrimonios forzados en menores ¿verdad? Ahí también sucede esto sigue pasando en otras sociedades del mundo también pues, todo aquello de crímenes de honor etcétera que no me voy a extender eh, históricamente pues caza de brujas eh, ofrecimiento a las deidades, esto es una cuestión histórica en India está muy relatado eh, feminicidios que también eh, pues eh, ya ah, lo ha presentado también la, la delegada que sea, es la primer, el primer país europeo ¿no? eh, de, que lo ha que lo ha contabilizado, ¿no? No creo que han sido 34 34 y sí. feminicidios, ¿no? Que eh, la palabra, bueno, pues podría agrupa, agrupar tanto a las a las violencias en, eh, por la pareja y violencia de género como a los otros tipos de violencias contra las mujeres en la calle, aunque mayoritariamente, como ha dicho, son familiares, ¿no? o sea, son personas conocidas. Bueno, otras cuestiones que no voy a extender, pero es que son muchas, ¿no? Todas las violaciones que, que se hablan, las leyes discriminatorias, no podemos decirlo de aquí, pero sí de otros eh, países los derechos reproductivos de las mujeres. Aquí podemos hablar tanto de la prohibición del aborto como de realizar abortos por el hecho de que el feto sea, sea niña. ¿Eh? Y esto está pasando en países asiáticos y está ya publicado datos eh, oficiales sobre el desequilibrio que se está produciendo en la población por esa, ese, esos abortos eh, provocados por ser el feto eh, niña. Y esto es, es real. Y este quizás sea el primer acto violento contra eh, el sexo femenino incluso antes de, de nacer. ¿no? Bien, este es otro, que de aquí habrían muchos datos: violaciones en grupo, eh, violaciones como arma de guerra, que también se incluyó dentro de todo lo que es el Tribunal Internacional de La Haya a partir de la guerra eh, de los eh, Balcanes, todo lo, re, lo relacionado con la prostitución la trata, que también sí que se incluye ahora en la Ley 10/2022 y también todo aquello que hace referencia a la violencia en instituciones, que pueden ser cárceles, que pueden ser instituciones de menores, etcétera. Bueno, en el mundo laboral también. Hay un libro de Christine Ockrent que se publicó hace ya unos años y también amplía toda esta información que da las Naciones Unidas y el libro se llama el libro el libro negro de la violencia contra las mujeres. Entonces ahí recoge en todas las culturas, bueno todas, o en una, un número importante de culturas del mundo, de sociedades del mundo, eh, las, las violencias que se cometen eh, contra las mujeres. Y ya en todos todas eh, eh, bueno, clasificaciones, bueno, la Organización Mundial de la Salud también tiene una que incluye lo que es la violencia autoinfligida, que es el suicidio, que ayer creo que se comentó que también se ha incrementado, se ha incrementado en, en estos últimos años, ¿no? Entonces, esa es autoinfligida. Luego está la comunidad que en la. En fin, ahí es una clasificación que, bueno, al final, y añadiendo todo lo que ha comentado Elisa, que, que yo creo que no estaba reflejado en todas estas primeras clasificaciones porque la tecnología eh, o la violencia digital se ha introducido y lo ha hecho de manera muy rápida, eh, pero bueno, podemos diferenciar en, en aquellas violencias contra las mujeres en el ámbito privado, que es lo que bueno, pues anteriormente se ha eh, dedicado más atención, también aquellas que son en el ámbito público, que sería lo que la, la declaración del 93, pues, eh, Clasificaba como comunidad, ¿eh? o también las del Estado, ¿no? aquellas que el Estado ¿no? no es que las realice, pero tiene una responsabilidad detrás, de ¿no? Y también, y luego ya todo lo que se hace en el ciberespacio, que no voy a dar datos, eh, tenía algunos datos, pero ya están, eh, están incluidos. Bien, también hay una violencia económica, que eso también está dentro de la macroencuesta, y yo creo que es una violencia que a veces va, se relaciona con otras violencias ¿no? pero que, y que van unidas en definitiva todas estas clasificaciones lo que al final confluyen es en que eh, están relacionadas con la situación de desigualdad de las mujeres en la sociedad y esto ya en la ley 1/ barra 2004 lo incluía es la violencia es la, la manifestación mayor de la desigualdad entre, entre mujeres y hombres. Entonces realmente pues eso es eh, importante tenerlo en cuenta, no el sistema eh, de sexo género en el que nos encontramos y que de alguna manera pues permite no estas eh, desigualdades que son violentas también, según Galtun, violencia estructural, o sea que es violencia. Bien, y ya para eh, concluir, y también en relación con lo que ha comentado eh, Elisa, de qué podemos hacer... Eh, desde la sociología, o sea, qué importancia tiene el análisis sociológico en la medición de la violencia. Que esto ya, pues, de, también ya se ha hablado, ¿no? Con datos, yo creo que esto es muy importante, tener una medición lo más rigurosa posible. Pero yo me atrevería a decir que no fuera exclusivamente de datos, que por supuesto, por supuesto, pero también quizá una una investigación más cualitativa y sobre todo centrada en, en los varones, porque, claro, nos interesa saber por qué estas actuaciones, por qué continúan en los colegios, en los institutos esos, eh, esas violencias, ¿no? O siguen en el, en el mundo laboral, que el acoso laboral en las universidades, pues también eh, las que hemos estado en la dirección de unidades de igualdad, pues eh, lo sabemos, ¿no? Hay acoso laboral y además progresivo, o sea que sigue aumentando, ¿no? Y, y yo creo que es, es importante, pero este tema está, cuesta eh. cuesta entrevistar, no sé, y, y ahora que estáis entrevistando a, a, a los hombres o a los muchachos o chicos que, que se encargan de, esta, de, de, de estos comportamientos para ver un poco eh, el porqué. Pero bueno, aparte de esa medición, que es básica y ya se ha referido mi compañera, yo creo que también tenemos que incidir en la prevención yo creo que es la prevención es eh, el cambio cultural el cambio legal es creo que lo, es más fácil hacer una ley y se pues, aprueba en el parlamento pero el cambio cultural yo creo que es, es lo que realmente hará que cambie, ayer Marina Subirás ya incidió en, en, en el proceso de formación que es eh, necesario para ese cambio entonces no me voy a extender porque ya pero sí que eh, yo lo veo que es la base o sea que hay que legislar, hay que eh, eh, implementar políticas, hay que sancionar, hay que sancionar, pero eh, la formación me parece, si no cambiamos y, y desde la más temprana edad porque llegan a la universidad y organizamos un, un curso de formación sobre eh, nuevas ma masculinidades igualitarias pero es que ya vienen con el, el hábitus que decía Burdiella eh, de esa masculinidad que hablaba ayer, no me acuerdo quién ya de... Mm, de Superman, ¿no? que está por ahí. O sea, que hay eh, esa, esa, ese rol o esa, eh, ese hábitus ¿no? ya, ya está incorporado. Entonces, yo creo que también desde la sociología, en la elaboración de políticas públicas, en todo el proceso de elaboración de políticas públicas, eh, que está el diagnóstico. ¿eh? El diagnóstico resulta importante para una política pública. Es necesario. Pero luego también, no solo en la... En la en el diagnóstico sino también luego en el, lo que es el seguimiento el monitoreo ¿no? también de, de cómo se ha implementado esa política pública o esas buenas prácticas en, en los protocolos que ahora estamos en todas las universidades con los protocolos y en muchas empresas también y, pero luego también en lo que es la evaluación, ¿Eh? porque a veces las políticas públicas si elaboramos políticas públicas pero tenemos que saber el resultado es decir el resultado si han servido para y para qué se si ha cambiado lo que se quería cambiar o no y yo creo que bueno desde la sociología la responsabilidad de evidenciar esa desigualdad entre mujeres y hombres y comprometernos a esa elaboración de políticas públicas eh, con cambio en, en, en el cambio cultural eh, sobre todo, yo creo que, que es una responsabilidad de, de todas eh, y todos. Y, y bueno, con esto ya concluyo eh, mi exposición y la mesa, no sé ahora si considera. Sí, yo aparte de felicitaros a todas, porque me parece que ha sido una mesa de enorme, de enorme interés y muy rigurosa, eh, quería recordar algo que dije el primer día si no lo escuchasteis alguna, la voluntad de apoyo del CIS a todas estas investigaciones. Ahora el CIS tiene una sala de estudios cualitativos, una doble sala, eh, muy bien preparada para hacer estudios focales uh -huh. o para hacer estudios experimentales. Es decir, la vamos a poner a vuestra disposición para las investigaciones y el apoyo en la selección que sea, que sea necesaria. ¿no? Yo, yo me, me sugeríais, una de las cosas que me sugeríais era, era, la importancia, nosotros no sabemos y no sabemos cómo abordarlo, la, la investigación de qué está ocurriendo en las mentes de los adolescentes. Es una gran laguna. Además, tenemos el problema de que no podemos encuestar menores de 18 años. Yo yeah, no, sí no sé si trabajar. se nos ocurriría alguna fórmula, alguna cuestión, pero fíjate que seleccionando solo teléfonos móviles de últimos años, encontraríamos a muchas personas entre 12 y 18 años que tienen el móvil. Y habría la posibilidad, no sé si en colaboración, cuando las instituciones de pedir una solicitud vamos, especial que nos permita, digamos, porque claro, los, esos adolescentes pueden coger el teléfono libremente. Lo que no puede saberse es que lo estamos haciendo sin permiso. les podríamos encontrar una fórmula y saber pues todo eso. O sea, que la cuantificación de algunos fenómenos que vosotros habéis extendido, ¿a cuántos adolescentes está llegando? Sería muy importante para la sociedad, o sea, no sería una cosa, una cosa trivial. ¿no? Os emplazo a que intentemos buscar una fórmula uh -huh. colaborativa entre universidades, el CIS, al, o sea, tu, tu, tu Secretaría de Estado, o sea, ver, ver de qué manera lo podíamos obtener un permiso global. Yo creo que sería un permiso que habría que solicitar ...puntual para, ¿eh? puntual para, para, para hacerlo. ¿no? Y, y como has mencionado a Superman, de las cosas curiosas, los es que no sois habéis podido acercar ahí, sabéis que en los años 60... Superman era el TVO, a mí me gustaba decir, el España, más vendido en España y se prohibió. Porque algunas personas bien pensantes pensaron que era un héroe extranjero y que era una perturbación de la cultura y no sé qué de los españoles. Y así esto el Instituto de Opinión Pública, se le encargó hacer un estudio de qué representaba. Estuvo prohibido varios años y los que hicieron ese estudio, que era un estudio cualitativo, pues llegaron a la conclusión de que, verdad, era un héroe un poco raro. Un héroe y teníamos que, a Fernando que, Esteso, que Claro, todo eso. Pero sobre todo esto llegaba a la conclusión, era un poco más sublime que lo que tú dices, a la conclusión de que sí, bueno, pero que era una persona que perseguía a los delincuentes, no sé qué. Hombre, y que no llegaba a carácter excelso de un Don Quijote de la Mancha, pero podíamos pasar, se podía tolerar nuevamente. No sé si Victoria quiere señalar alguna cosa de lo que hemos hablado aquí, que se ha hablado aquí. Bueno, gracias. Gracias, sí, me ha resultado muy, muy eh, interesante... Y he hecho un gesto así que te ha sorprendido cuando has dicho que, que no estaba regulada o no muy profundizada la violencia digital, que sí que la hemos introducido en la ley y has puesto de ejemplo a un país que legisla pero no aplica y que tiene mujeres desaparecidas. Claro, todos los días. Entonces, por eso he hecho como. Mmm, porque, claro, entre la ley y la aplicación pues, pues hay una brecha importante. Pero sí que me gustaría eh, a, acabar. Y me vas a perdonar el, el cierto abuso de, 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 de situación, eh, de, diciendo que jurídicamente qué significa el no es no, no son palabras, no es una respuesta, jurídicamente es un sistema. Y el, y el sistema del consentimiento afirmativo, del el yes system, es el sistema contrario. Claro que todas vemos, quiero decir que no te contradigo en el sentido sí, sí, de los... que todas vemos la facilidad con la que los hombres... M más jóvenes eh, asumen el no como un límite. Pero jurídicamente y creo que ontológicamente, incluso naturalmente, esto eh, es, un, es un sistema entre desiguales. Las niñas nacemos con una obligación de decir no desde chiquititas porque a ellos se les reconoce en el reverso de la moneda un derecho a, a acceder a nuestros cuerpos y por eso el sí es sí quiero decir que sé que esa es un estado de la evolución pero por eso sí es el sí es sí es el único consentimiento que ojalá fuera deseo y algo más entre iguales y, y por eso las, las leyes de igualdad y los, y los organismos internacionales pero me, me ha servido que lo dijeras porque es verdad que estamos más acostumbradas al, al no es no y a su funcionamiento también por una cuestión cultural española uh -huh. en fin educacional etcétera que, que al sí y es, es nunca sabes si que, que una ley tenga un lema al final es Total. positivo o negativo porque te puede acabar como caricaturizando hasta, hasta casi el ridículo el, todo un contenido que tiene una base teórica, dogmática, doctrinal, científica y jurídica grande detrás. Pero bueno, que simplemente instalar este pensamiento entre, entre el no es no y el solo sí es sí ya me parece una buena vía para que la, la, las profesionales de todos estos ámbitos eh, eh, pues eso también eh, 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 ayuden a trasladar la, 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 la diferencia. Porque creo que todas, y desde luego las que estáis en el ámbito universitario, sois magníficas altavoces. Y, y correas transmisoras de, de la igualdad y desde aquí el agradecimiento de verdad de, de otras profesionales de otros ámbitos que, que no estamos tan en contacto con los y las jóvenes hasta que, en fin, en mi caso, hasta que caen en, en, en una situación ya mal, mal, con poca reversibilidad. ¿no? Quiero decir que la, la perpetuación, ya que hablábamos de la violencia digital que perpetúa la... La, la violación, hay, hay tendencia a perpetuar las desigualdades y aquí estamos desde muy diversos ámbitos, una red formada mayoritariamente por mujeres, pero también por instituciones públicas que, que creo que es la que realmente salva vidas. Así que muchas gracias. ¿Tiempo para alguna pregunta antes del descanso? ¿Alguna intervención? ¿Alguien quiere intervenir, plantear algo, preguntar a alguna de las ponentes o ellas entre sí? A ver, que no soy bien. Sí, adelante. Buenas tardes. Soy venezolano. Y una de las cosas que he notado. Un micrófono para que se escuche bien. Buenas tardes. Soy venezolano. Y una de las cosas que he notado es que hay violencia de género de parte del principal... Este empleado público de un país que es el presidente de la república, qué ocurre en esos casos? Lo digo precisamente porque el presidente de la república de mi país, abiertamente, públicamente, ejerce violencia de género contra las mujeres de mi país. España ha recibido, le ha dado albergue a dos víctimas de Nicolás Maduro del dictador y en Venezuela aún se mantiene secuestrada a una víctima del expresidente dictador Hugo Chávez se trata de la juez María Leur de Afyuni, que por ejercer su derecho su, su, por ejercer su trabajo fue condenada y vejada y violada en una cárcel común aquí en España se encuentra la capitán de la aviación Laide Salazar que también fue violada y vejada e ingresada en una cárcel común y se encuentra en España la químico, eh, olvidó ese nombre, disculpen, este una, una químico venezolana también violada todos sus derechos públicamente en medios de comunicación de parte del mandatario. Mi pregunta es: ¿qué hacer en esos casos? ¿Ustedes están haciendo algo en particular contra los mandatarios que violan los derechos de las mujeres en su país? Señor, si usted plantea una cuestión que puede ser tremenda. Yo creo que los que estamos en la mesa desconocemos esa situación, las ponencias de hoy, que se están enfocalizando hacia un tema. Le agradecemos sus palabras, yo entiendo el sentido de sus palabras, pero aquí en este momento en el CIS estamos alentando investigaciones que se centran básicamente en la situación dentro de España. No, no somos un organismo internacional, podríamos considerarlo. Pero no, no nos queda, digamos, más que agradecer sus palabras y su sentido en este sentido. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Alguna cuestión más o podemos ya? Adelante, sí. Yo tenía un, un par de Adelante. comentarios o aportaciones breves. Eh, bueno, decir que, por supuesto, eh, en respuesta sabemos que, que muchas veces la, la ley puede ser pues eso un brindis al sol, ¿no? Eh, lo, lo planteábamos como ejemplos Australia también ¿no? como ejemplos interesantes para que pues ya sabes que las académicas pedimos y pedimos nuestra carta de Reyes Magos es ojalá tuviéramos una ley de violencia de género digital en el que estén pues agrupados todos los delitos sus sanciones bien definidos o sea más bien es el deseo de que se abra un debate un grupo de trabajo que podamos ser muchas profesionales eh, debatiendo sobre ello no en el que estemos pues con citadas pues profesionales de todos los campos no eh, y luego respecto a algo que ha comentado la profesora Inma Pastor, eh, que ha, y solamente para hacer un cierre, nosotros hemos estado trabajando con, con varones. Eh, a raíz de la publicación del barómetro de 2021 de eh, Género y Juventud de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, en la que se encontró, bueno, pues mmm, salió un resultado muy sorprendente, que era pues uno de cada cinco varones entre 15 y 29 años se declaraban o declaraban que la violencia de género no existía o que era un invento ideológico, ¿no? Entonces a raíz de, de, este, bueno, pues, de este dato, como decía, sorprendente incluso, pues. Eh, terrorífico, nosotros hicimos investigación que era de corte cualitativo en institutos haciendo, bueno, pues eh, grupos de discusión y entrevistas con varones adolescentes para entender eh, de dónde viene, de dónde viene esta creencia, o sea, es, la pregunta es cómo es posible que como sociedad o sea, llevemos un trabajo de más de 25 años de formar de tanto, tanto dinero, tanto esfuerzo colectivo dedicado a la prevención, a la sensibilización contra la violencia de género y la nueva generación tenga esta, una, una creencia eh, arraigada no negacionista. entonces una de las cosas que nosotros hemos descubierto en este informe que se publica la semana que viene está ahora en fase de maquetación es que eh, cuando o sea, que son más habituales eh, las creencias más bien banalizadoras o normalizadoras. Que esto es muy preocupante también, no es tan espectacular como resultado, pero que se alinean muchísimo con creencias como que la violencia de género es algo del pasado, que es algo que ocurre en otros lugares, eh, que es algo que no es tan importante o a la que no hay que dedicarle tanta atención, que no es un problema tan urgente. Entonces, pues quería apuntar o como completar esta idea de que nos, nos preocupan también... Esas, esos posicionamientos que son menos eso, espectaculares, pero que están contribuyendo a, a que se minimice la importancia que tienen las políticas públicas destinadas a erradicar la violencia de género. Y entonces, una, otro último descubrimiento, y acabo con esto, ¿no? que no, no os quiero hacer una presentación del informe, pero nos hemos dado cuenta de que cuando les planteamos a ellos, a los varones que tienen entre 14 y 16 años, ¿no? en nuestro, nuestro trabajo de campo, les planteamos como ciudadanos, incluso cuando les preguntamos tú qué harías, ellos sí que consideran. Que es un problema, que existe el problema, que es importante y que no se debería permitir. Pero cuando les preguntamos en calidad de varones, es cuando ellos empiezan a alinearse eh, con esas creencias que apuntaba la profesora Inma Pastor. ¿no? Empiezan a decir lo que nosotros llamamos o bien la reacción antifeminista, o sea, alinearse con estas ideas de eh, eh, hoy en día la sociedad nos ataca, ¿no? el, la sociedad feminista nos ataca, o con lo que hemos llamado el victimismo masculino, ¿no? de se nos niega la presunción de inocencia, inversión de la carga a la prueba, etc. Entonces, es que es muy interesante cómo se produce este desplazamiento cuando ellos de repente se sienten interpelados como varones y dicen, no, es que no todos somos violadores. Entonces, bueno, que también es un, creo que es algo interesante a, a indagar para también a la hora de pensar cómo hacer intervención o cómo hacer investigación ¿no? con ellos. no. no. Me ha recordado con lo de los jóvenes que, me, que, que nos emplazamos mutuamente a, a, a lo de los estudios con, con menores de edad. La, en la delegación sí ha habido eh, tres, tres estudios eh, de, de la Unidad de Psicología Evolutiva de la Complutense y a mí, claro que de sociología es un poquito menos que los demás aquí presentes, eh, pidiendo permiso a, a, a los institutos y los institutos a los padres para participar. Y entonces además puedes mezclar pues eso, procedencia también institutos de secundaria, determinados barrios de formación profesional, de todos los… Y yo creo que puedes tener un, un campo y, y a nivel legal, digamos, cuando ya son adolescentes, no niños chiquititos, en lo de los institutos pidiéndoles a los padres, salvo que digan que, que otra cosa y, y alguno no participe, yo creo que, que, que realmente sería del máximo interés, porque esas otras… Eh, encuestas patrocinadas tienen un sesgo entre otras cosas que dan, dan premios por internet no sé cómo lo llamáis sí. técnicamente, perdón, eso, incentivos por, por internet y claro, eso ya tiene un sesgo de que estás buscando, etcétera ¿no? yo creo que, que hay, hay mucha potencialidad ahí y que sí que necesitamos trabajar ese, ese futuro, claro que sí ahora el, el problema para hacer una investigación de esta naturaleza es que tendríamos que tener muestras representativas porque el otro no es representativo y el gran problema que tenemos en la sociología es hacer falacias de composición, sacar conclusiones sobre universos no representativos. Y la única manera de hacer una muestra representativa sería a nivel global de toda España, estratificada, como hacemos las demás encuestas, y entonces que los encuestadores solamente entrevistasen a personas que estuvieran entre 12 y menos de 18 años. Sería el universo, digamos, adolescente que además yo creo que el 95% tienen teléfonos móviles. Entonces sería claro. técnicamente sería fácil y sería un universo representativo con una muestra de 3000, 4000, algo que fuera tuviera variables, ¿no? Entonces ahí requeriríamos, no podemos ir a 4000 o 10000 padres a pedir permisos sin indicar, no, no. pero requeriríamos sería preciso un permiso especial. Sí, que esa, no, no, es que sería sería preciso y sería necesario, porque algunas cosas de estos permisos hoy en día, tú fíjate, a un adolescente de 16 o 17 años lo que les importa es el permiso de sus padres. Si es ah, que bueno, tenemos una contra sí, contradicción, sí, sí. contradicción <laughs> y, y yo abuelo también, <laughs> pero tenemos una contradicción conceptual y cultural tremenda, y entonces estamos amarrados, estamos un poco amarrados en la investigación, porque nos, por ejemplo, un particular, a lo mejor un profesor, podría atreverse, no lo sé pero el CIS como tal no lo podría hacer. Y es factible, y sería importantísimo conocer qué está pasando por las cabezas y las costumbres de todo ese tipo de personas. Por lo tanto, vamos a darle vueltas a ver qué se nos ocurre. Perdona. Sí, sí. Eh, bueno, en relación a todo esto, eh, refiriendo que creo que lo hacías tú, a los estudios de María José Díaz Aguado se hacen con adolescentes se han hecho eh, eh, encuestas representativas. Es decir, que son tres macroestudios enormes. Eh, que yo lo he utilizado muchísimo en la tesis y que, bueno, lo que pasa es que es verdad que cada una eh, desde su parcela de interés, pero es verdad que, que las investigaciones pues, han puesto en lo alto de la mesa una realidad adolescente, ¿no? Y en relación a esa adolescencia, y, y muchas veces hablamos, y yo en este campo, la verdad que he tenido la suerte de trabajar muchísimo, eh, hablamos mucho de campo de la prevención. Una de las patas eh, que tiene. Eh, o o, o de, de, de la armadura que tiene la 1-2004 en la pata de la prevención. Y uno de los elementos, uno de los ejes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el 1, eh, tiene que ver con la prevención. Yo, eh, yo creo que muchas veces eh, hacemos investigaciones eh, desde lo que ocurre y desde esa punta del iceberg, ¿no? pero tenemos que ver de qué manera. Eh, eh, acabar con ella. ¿no? Y la manera de acabar con ella son con políticas de prevención y con políticas que sean sostenibles y, perdonarme decirlo, obligatorias. Yo he tenido la suerte de participar en el, en el primer plan de igualdad en Andalucía, que se diseñó en el año 2005. He tenido la suerte de evaluarlo, he tenido la suerte de participar en el plan de coeducación escolar en Navarra, por el cual fuimos al Tribunal Superior de Justicia a eh, testificar porque se denunció y tuvimos que ir yo soy la de eh, las dinámicas de los juegos sexuales en infantil eh, eh, entonces eh, es que todo esto lo he vivido y he vivido eh, el plan de coeducación en el país vasco que también he formado parte en su diseño y el programa de Coeducatur en navarra eh, en asturias perdonar el problema de todos estos planes de coeducación es la voluntariedad es eh, el hecho de que el profesorado se forma y generalmente se forma el profesorado que se quiere formar. Y cuando tenemos un claustro de 140 docentes de un instituto y viene una persona a formarse, tenemos a 139 sin formación. Y cuando hacemos formación de familias, vienen cuatro familias que son las que menos necesitan la formación. Y esto lo sabemos. Eh, yo he trabajado, como os decía antes, 24 años en intervención en instituto. Eh, compañeras mías me dicen yo ya no entro me parece un riesgo entrar a un centro educativo y a un instituto tal como está la situación yo me resisto me va a la marcha eh, y creo que es importante entrar y conocer lo que está pasando eh, creo que es importante que los planes de coeducación eh, los diseñemos en función de las instituciones hay que diseñar planes de, de, de prevención perdonar en centros educativos pero también, en universidades tenemos muy poco en este sentido en las universidades eh, he tenido eh, este año eh, he hecho una actividad con mi alumno con 300 y pico chicos y chicas de varios eh, grados y hemos hecho una actividad que se llama gradúa tu vista se feminista eh, han hecho un, unos vídeos de tiktok muy interesantes y profesorado de la universidad en la que trabajo le ha dicho lo mismo que a vosotras os violan a nosotros nos roban profesor de la universidad a alumnas Claro, es que con eso es con lo que eh, nos, eh, nos codeamos cotidianamente, porque, claro, decimos los claustros. Eh, y bueno, pues al final también tenemos departamentos y tenemos eh, universidades con un profesorado con muchos JCR, sí, pero en fin, que os voy a contar, que no sepamos. Pues hemos agotado el horario, ¿verdad? Hacemos el descanso para café y será reunida la siguiente mesa redonda a las seis y media. En punto. Gracias a todos. Gracias. Vamos, vamos a dar comienzo a, a la segunda jornada, bueno, la segunda mesa de, de esta tarde, con la que finalizamos ya las segundas jornadas de sociología del género, eh, que es una mesa dedicada a la percepción sobre la violencia sexual. Vamos a comenzar primero con con la exposición de Eva Sotomayor Morales. Ella es doctora en sociología por la Universidad de Jaén y Visiting Fellow Fulbright en la Universidad de California en San Diego en, en 2022. También desde el año 2003 es profesora titular de sociología en el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén y desde el 2018 al 2022 ha ocupado el cargo de directora de Banco de Datos en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Ha publicado tres libros, tiene 41 participaciones en obras colectivas, 45 artículos en revistas científicas y ha dirigido 10 tesis. También desde, 2000, de, perdón, desde 1997 al 2001 fue secretaria de la Mujer de la Dirección Provisional provincial de comisiones obreras en Jaén. Fue directora en la Universidad de Jaén del, pro del Programa para el Impulso de la Educación Universitaria de las Mujeres en las Carreras Técnicas en los años 2000 a 2005. En 1999 publicó su primer libro La violencia contra las mujeres y la guía de recursos para mujeres víctimas de violencia y además participó activamente en el debate y en la elaboración de la Ley Orgánica 1-2004 de Medidas Integrales perdón, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Actualmente es eh, vicepresidenta del colectivo feminista Carmen Olmedo. ¿Qué pasa? ¿Así? Muchas gracias, Silvia. Y, bueno, buenas tardes a todas y, y a todos. Y la verdad que, bueno, estoy muy a gusto aquí porque está prácticamente en mi casa, hace poco he estado aquí, como había dicho Silvia, he sido directora de banco de datos y ahora Silvia es la persona que me sustituye. Y la verdad que bueno, que, que es un placer estar aquí y agradezco enormemente al Centro de Investigaciones Sociológicas, el haberme invitado para hablar de este tema, que además es un tema que me, que me encanta y que forma parte pues prácticamente de mi vida, ¿no? desde, que, desde que era jovencita y empecé este tema. pues Aunque luego pues mis mi líneas de investigación han sido pues, inclusión social, desigualdad, pero al final el análisis de género, pues. Siempre ha estado presente mi tesis doctoral, mi tesina, las tesis que dirijo, los proyectos de investigación de manera transversal y, bueno, y al final, pues siempre pues se agradece que, que, que te llamen para hablar de cosas en las que te sientes cómoda. Eh, bueno, eh, eh, como Silvia me ha pedido que haga una intervención más teórica, porque ellos van a aportar datos, no he querido traer ninguna presentación ni hablar de datos, solamente voy a hablar de una categoría, de alguna pregunta y de algunos datos que he visto que son relevantes para, para lo que quiero contar, que es simplemente un aspecto, porque. Es verdad que no no, me, no quería hablar de la generalidad de, de la percepción de la violencia sexual, como es el título de la mesa en el que estamos, sino que quería hablar un poco de una de una parte parcial, de algo que se me ocurre, porque creo que en estas mesas, con tanta gente, al final caemos en el peligro de hablar toda, de todo, eh, de una manera, sin quizás profundizar en un puntito. Yo me, me voy a dedicar en pocas cosas, pero bueno… Eh, Hablamos de violencia sexual. Supongo que la habrán definido algunas de las ponentes anteriores. Voy a recordar que. Es el acto sexual su tentativa comentario o insinuaciones sexuales no deseados o acciones para comercializar o utilizar de cualquier manera la sexualidad de una persona mediante coacción por parte de otra con independencia de la relación de ésta con la víctima y en cualquier ámbito que se produzca. es verdad que es una definición de la organización mundial de la salud pero no está exenta de sus connotaciones. una vez que hemos definido violencia sexual en, este, en esta mesa nosotros hablamos de percepción de la violencia sexual no es exactamente igual. No exactamente igual. Es decir, cómo los individuos interpretan y dan sentido a la realidad social de la violencia sexual es la visión que tenemos hombres y mujeres de este delito, de este fenómeno, de esta acción, de sus víctimas y de los perpetradores de, de estas acciones. Con lo cual, en el contexto de la violencia sexual tenemos tres aristas: los protagonistas, el hecho objetivo y sus consecuencias, y por otro lado los aspectos punitivos en la condena. Con lo cual, la percepción social de la violencia sexual es un complejo dinámico. Hay varias cuestiones importantes que no debemos olvidar, aunque no puedo detenerme en cada una de ellas, pero sí quiero, desde el punto de vista de la sociología y desde el punto de vista de la percepción, por lo menos nombrarla. La violencia sexual es solo una pieza, no lo olvidemos, no es un hecho aislado. Es parte del puzzle que viene a ser nuestra estructura económica, social, política, es decir, nuestro sistema patriarcal. Es consecuencia en parte y origen en parte del sistema patriarcal. La presencia de la violencia sexual, además, a lo largo de la historia ha tenido una tendencia clara, la normalización y la justificación. Es verdad que a lo largo de los años, eh, esto no es una situación estática, hemos conseguido mucho avance y en los últimos años dentro de los avances algunos retrocesos como sabéis con las agresiones sexuales múltiples por ejemplo y en este tipo de violencia en tercer lugar hay un aspecto fundamental eh, que es la identidad la identidad en el sentido que la filósofa judith butler habla de la construcción social, de la identidad femenina, en los casos en que la violencia sexual mmm, se realiza hacia una mujer o en un contexto en los que son las mujeres las víctimas, porque también hay menores y no podemos olvidarlo en este contexto donde estamos hablando, pero hay una identidad de la persona que sufre esta violencia sexual. Y hay algunas cuestiones mmm, escalofriantes en este contexto y que podemos verlo a través de los relatos, las cartas publicadas, los discursos autobiográficos escritos o contadas por víctimas de agresiones sexuales. Eh, este tema es, nos lleva a, a saber que no acaba con el delito, la violencia sexual, ni siquiera con el juicio o la sentencia, solamente se transforma. Comienza con un daño físico y psicológico para acompañar a la víctima al resto de su vida, formando parte de su identidad y de la forma en que la persona tiene que lidiar con el mundo. No sé si conocéis la película de La letra escarlata. Es como un estigma que acompaña a la víctima durante el resto de su vida. Eh, esto textualmente lo escribió una mujer víctima de una agresión sexual en el año 2015 en la Universidad de Stanford. Fue una mujer que estaba bebida y perdió la conciencia y un, un estudiante de 20 años eh, la violó. Eh, y mmm, bueno el juicio fue muy polémico eh, se centró mucho en eh, si ella disfrutaba si ella consentió si ella estaba bebida qué hacía en ese momento qué hacía a esa hora y además también se reforzó mucho el, el sentimiento de culpa que tenía el chaval que además tenía era un, una persona que tenía muy buenas marcas en el ámbito de, en el deporte de la natación decía ella lo que él me hizo no se va a ir a ninguna parte después de una gran cantidad de años. Se queda conmigo. Es parte de mi identidad. Ha cambiado para siempre la forma en que me conduzco, la forma en que viviré el resto de mi vida. Es una carta que además está en internet, os recomiendo que la leáis, hablando de todo. en primera persona de todo el proceso. Eh, generó esta carta un debate en el año 2015 sobre. bueno, esta cultura de la victimización de las víctimas de violencia sexual. Eh, no podemos decir. Después de todo el debate que hemos tenido con la ley del sí es sí y todo el debate que tenemos con, la, con el ámbito de la violencia sexual en, la, en España en concreto, no podemos decir que esto se haya acabado. Hace muy pocos años, en 2019, en Gran Canaria, a una chica, no sé si recordáis, eh, un fiscal le preguntaba a la víctima en el juicio si su pantalón era corto o ceñido. Se lo preguntaba reiteradas veces. Fue un hecho muy sonado, con lo cual. Estamos teniendo algunos problemas en ese contexto. Eh, hay otro ejemplo, por ejemplo, el libro de No My Name de Chance Miller, donde mm, eh, denuncia el largo proceso judicial que enfrenta para buscar la justicia, ¿eh? para buscar justicia, eh, para buscar eh, que se condene a su agresor. Y es un libro muy interesante que lo recomiendo de una reflexión profunda y conmovedora sobre cómo la sociedad percibe y trata a las víctimas de violencia sexual. Con lo cual, eh, independientemente de la protección que el, ordenami el ordenamiento jurídico pone a disposición de la víctima y cómo se cuidan cada vez más los procedimientos jurídicos para que no pasen estas cuestiones, eh, cuando hay una agresión sexual, no solo en el juicio, sino en el juicio social, porque estamos hablando de percepción social, en el juicio social hay preguntas que circulan, estigmatizan y condenan a la víctima, como... Lo, se lo ha buscado, lo ha provocado, le gustó. Eh, solamente no existen esas dudas si es un menor o una persona muy vulnerable, una persona con discapacidad. <coughs> en, en España, además, el conocido caso de la manada ha sido uno de los casos más mediáticos y polémicos en relación a la violencia sexual de los últimos años. Y ha sido también criticado, como bien saben, por... Su enfoque en el comportamiento de la víctima, en lugar de centrarse en la responsabilidad y el comportamiento de los agresores. Con lo cual, volvemos a lo de antes: este tipo de violencia está indisolublemente unido a la construcción de una identidad, la identidad de la, de la víctima. ¿Pero qué es la identidad? La identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona que permiten distinguirla de otra en su conjunto. ¿Cómo me veo con respecto a la sociedad o cómo interpreto a la sociedad? Que la sociedad me ve. En este sentido, la identidad se construye en torno a diferentes parámetros. Si no he luchado lo suficiente para evitar la agresión sexual, no soy una mujer decente. Podría haberle evitado no saliendo ese día, no haciendo amigos, no provocando ese chico. La responsabilidad recae de nuevo en la, en la víctima. Y existen, a veces de manera manifiesta y a veces de manera latente. A veces en los juicios, a veces no. Afortunadamente, cada vez el ordenamiento jurídico. Tiene más protección a las víctimas, pero existen en las redes sociales, existe en el debate público, existe en la sociedad. ¿Y cómo la sociedad hace crecer una identidad apoyada en una agresión sexual de la víctima? Por dos motivos. Porque proliferan las agresiones sexuales con conductas desiguales, violentas y de riesgo, por ejemplo, a través de la proliferación de la pornografía en las redes sociales. Y porque no presta la adecuada atención a la, a, la, perdón, a la educación sexual. Yo creo que es un tema que habéis tratado en las mesas anteriores y que me parece que no voy a recargar, pero la educación sexual es fundamental en ese tratamiento de la identidad para que no se victimice y para que no se perpetúe eh, en la identidad de la víctima esa condena y esa doble victimización. Bien. Eh, hay una cuestión también en cuanto a la percepción de la violencia sexual, que es el problema de la aceptabilidad social, que tiene mucho que ver con la identidad. Cuando hablamos de aceptar eh, una situación, a, entramos en el ámbito de la tolerancia. ¿Cómo la sociedad tole, tolera estos este actos? Es un tema muy difícil. En principio, la, 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 la sociedad no tolera estos actos. Para contar un poco sobre este tema y centrarme un poco sobre este tema, me he fijado en una pregunta de la última encuesta que ha hecho el CIS, que ahora mis compañeros de mesa explicarán con datos, sobre las cuestiones de actualidad, la violencia sexual contra las mujeres en el año 2023, que ha salido hace muy poquitos meses. Y hay una pregunta, la pregunta 6, donde se le pregunta a las personas encuestadas si... ¿qué opinan de los siguientes actos, de las siguientes cuestiones que ocurren en la realidad y cuál es su opinión? Si los consideran inaceptables. Eh, si los. bueno, si los consideran aceptables o algo aceptable, si los consideran inaceptables, pero que no deben ser castigados por ley. o si los consideran inaceptables en cualquier caso. pero la, categoría, la segunda categoría, inaceptables pero no deben ser castigados por ley, a mí me, desde el momento que salió la encuesta me llamó mucho la atención. ¿Qué, qué, ¿Cuál es este posicionamiento? ¿Cuál es el posicionamiento de gente que contesta inaceptables pero no deben ser castigados por la ley? Y veamos cuáles son los hechos. Hacer comentarios y sugerencias de tipo sexual no deseado, un 48% casi la mitad de la población entrevistada y en un porcentaje muy similar a las personas que lo consideran totalmente inaceptable, el 48% elige esta categoría. Es inaceptable, pero no deben de ser castigados por ley. Besar a una mujer contra su voluntad, el 28%, algo más del 28%, dice que es inaceptable, pero no debe ser castigado. Obligar a una pareja a mantener relaciones sexuales, un 20%. Es verdad que los sociólogos cuando analizamos los datos muchas veces nos vamos al dato más importante, más peso, pero a mí siempre me gusta irme a, porque claro, si tenemos un 48%, evidentemente es la mitad de las personas que respondieron prácticamente a la encuesta, que representa, porque son muy representativas, ya sabemos la encuesta del CI, entonces pues representa prácticamente la opinión de la... De la de la ciudadanía, de la sociedad española, pero un 28% a mí me parece significativo en estas cuestiones porque depende de lo que estemos preguntando. Y si lo que estamos preguntando es si a la gente le parece eh, determinado hecho, si son intolerables o no, me parece significativo un 28% también, incluso un 20%, a obligar a una pareja a mantener relaciones sexuales. Vamos a darle vuelta. Inaceptables, pero no deben ser castigados por ley. Es decir, se toleran aunque no gustan, pero no son un delito. Nos sitúa en una dicotomía, el castigo moral y el castigo legal, porque la palabra inaceptable es que no se acepta, esto es en el orden de lo moral. Y, y, y después está el castigarlo legalmente, que es el castigo penal o civil. Es un can el castigo intangible de lo moral frente a las herramientas concretas del derecho que aplica una ley, una sanción, una, una pena. Es muy significativo porque alude... Eso que no es de buen gusto, es decir, lo que no nos gusta, lo que, es, lo que es inmoral, pero que no trasciende al ámbito del delito o de la falta. Entonces, cuando distinguimos entre ley y moral, lo inmoral se puede castigar moralmente de otra manera, no utilizando el derecho ni la ley, se puede castigar por la reprobación, por la crítica por el rechazo, pero no con medidas punitivas legales. Cuando un hecho no es castigado legalmente, pero sí socialmente, la persona que comete ese acto, ¿no? debería estar estigmatizado, excluido, criticado, reprobado o incluso expulsado de la sociedad. ¿No es así? Pero en este contexto, ya que es tan importante la reprobación moral, es tan importante para modular la acción de, de la ciudadanía. ¿Por qué en este caso la reprobación y la condena moral de la sociedad no son suficientes para evitar este tipo de acciones? ¿Por, es, por qué me parece tan preocupante esas respuestas donde son inaceptables y nos podemos, de un punto de vista positivo, no se acepta, pero sin embargo no entra en el ámbito eh, que penaliza la ley? ¿Por qué? ¿Por qué no son suficientes? En primer lugar, porque la mayoría de estos delitos se producen en el ámbito de lo privado. Cuando es público, te obliga a actuar. Cuando es privado, no se conoce. Hay una incapacidad de actuar. Hay una incapacidad de castigar moralmente a una acción que se produce en el ámbito de la intimidad. En segundo lugar, porque no todos estos actos se producen en el ámbito de lo privado, en gran parte sí. Cuando se producen en el ámbito de lo público, no son reprobados en la mayoría de los casos. La realidad es que no son reprobados cuando se producen estos casos. ¿Eh? La mayoría de ellos, también hay otro dato que ahora mis compañeros probablemente hablarán, se producen en el hogar o se producen en las zonas de ocio, en una discoteca, en un pub, las agresiones, los abusos. Aquí hay un problema, además del de ámbito moral. Dado que moralmente reprobamos este hecho, en el ámbito de lo público deberíamos actuar en consecuencia, todos y cada uno de nosotros, todas y cada una de nosotras, y por tanto criticar al que abusa. Eh, excluir al que abusa, o al que acosa, o al que agrede. Pero todo el mundo prefiere que lo haga otro. Esto es un viejo dilema del prisionero aplicado al ámbito de la violencia sexual. La gente está, está de acuerdo en que lo que se hace está mal, pero no da el paso porque el paso en nuestra sociedad tiene un coste y en este contexto prefiero que lo haga otro. Y como otro no lo hace, no es castigado, punitivamente ni en el orden de lo moral, y tampoco se castiga en el orden del derecho y de la legalidad, pues hay una impunidad de la agresión sexual en nuestra sociedad. Con lo cual, en una sociedad en la cual se condena, la condena moral, pública y activa de la gente no tuviera ninguna consecuencia hacia el que critica o no sea percibida como tal, los castigos morales, evidentemente, en este contexto serían muy efectivos, pero no es así. En tercer lugar, cuando una sociedad ampliamente normativa como la nuestra, que utiliza la justicia para regular la convivencia y el comportamiento, el no suponer castigo alguno para un hecho es tolerarlo. La intolerancia o la falta de castigo son incompatibles cuando tirar basura tiene su sanción, aparcar mal tiene su sanción, fumar en un determinado lugar, son hechos considerados menores. Si una gran parte de la sociedad lo considera intolerable, pero no le otorga la gravedad para ser sancionado como un delito o un hecho sancionable legalmente, es que esa condena moral en realidad es muy débil. En definitiva, eh, utilizando esta respuesta que me ha parecido mucha significativa, tenemos una sociedad donde al 48%, casi la mitad de la población, eh, no condenan no condenan determinadas cuestiones relacionadas con la violencia sexual. ¿no? Otra cosa es que en nuestra sociedad, además, no es homogénea. Hay reinos de taifa, zonas críticas, digámoslo así. Y aquí retomo a una filósofa que me encanta porque, y os recomiendo también la lectura de su libro, Ciudadela de la Soberbia, porque analiza la violencia sexual y la agresión sexual. Desde el ámbito de las emociones que existen en nuestra sociedad, ¿eh? como el orgullo, la soberbia, la culpa, la vergüenza, el estigma. Algunas no son emociones, pero son situaciones emocionales, como el estigma. Entonces la autora denunciaba. Aprovecho a, a, a tomar el, de referencia el libro para ya terminar, porque creo que me queda muy poquito. Si sí, me queda muy poco. Para, para, para hablar de cómo ella habla de que en esta sociedad donde se acepta y no se condena moralmente en general eh, la violencia sexual ¿sí? y donde hay una ley que, y cierto avance legislativo que condenan estos tipos de delitos y hay un debate fuerte en la sociedad, ¿eh? porque no se entiende realmente que esto sea un problema. Pues termino diciendo que Marta Nussbaum habla de Ciudadela de la soberbia. Desde además son espacios, espacios muy peligrosos para la violencia sexual, donde no entra ni la condena moral y quizás si hay una condena legal pudiera entrar más, pero si no hay una fuerte condena moral en la legal en la sociedad en la cual existen esos reinos de taifa, entonces lo tenemos muy difícil. Ella habla de tres. Yo le incorporaría una nueva. Ella habla del poder judicial. Las artes y los deportes. Yo hablaría de la religión. Hablaría de la religión. El orgullo en esta ciudadela perpetúa el abuso sexu sexual sistémico, el narcisismo y la masculinidad tóxica. Y eso es un problema para nuestra sociedad. Que, como han dicho anteriormente, según la percepción de la violencia de género, es algo que nos debe interesar mucho, que nos debe importar mucho y también tenemos que que plantearnos realmente si moralmente no se condena con la fuerza que debía condenarse, tendremos que recurrir a las medidas legales y a las medidas punitivas ¿eh? que sean más eficaces para prevenir este tipo de, de delitos. Bueno, sin más, esta es la aportación que yo he podido hacer desde mi, desde mi punto de vista, simplemente. Muchas gracias, Eva. Por, por tu aportación, voy a pasar ahora a presentar a Violante Martínez. Eh, Violante es profesora titular de Sociología en la UNED y actualmente es consejera técnica y subdirectora adjunta en el Departamento de, de Investigación del CIS. Eh, sus temas de especialización son, entre otros, ocio turismo, estudios de género, problemas sociales, absentismo, conflictos laborales y teletrabajo y conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Ha escrito 17 artículos en revistas indexadas, 40 libros, 45 capítulos de libros. Fue investigadora principal en un proyecto de investigación y ha participado también en eh, otros 16 proyectos de investigación. Entre eh, su mucha actividad internacional, voy a mencionar algunas, ha sido visiting professor en la European Consortium for Political Research y también en eh, eh, Stanford University Palo Alto. Eh, Comenzamos, Violante. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Eh, pues ayer ya empecé mmm, entrando y saliendo en, en todas las exposiciones que había. Muchas gracias, les doy aquí, ¿verdad? Y bueno, pues me ha gustado mucho todas las eh, ponencias eh, que ha habido hasta ahora. La de Eva me ha gustado muchísimo. Y me ha venido a la mente ahora un, una cuestión, porque, claro, ha dicho, es una pieza del puzzle. Efectivamente, yo en esta. En, eh, ...exposición que he hecho sobre tratamiento... De la violencia sexual, según las disciplinas científicas, es decir, cuál, qué trayectoria ha habido ¿no? desde que pues, empecé a observarlo en nuestro país y fuera, ¿no? eh, que ha sido verdaderamente apasionante. Y es verdad que la violencia sexual es la pieza oscura, escondida, de más difícil tratamiento y es una cuenta pendiente. Entonces, en toda esta trayectoria que, que he podido recopilar de cantidad de conferencias que hemos hecho en la, en la universidad, ¿no? que es nuestro objetivo en nuestro trabajo y todos eh, esos talleres que hacíamos sobre las mujeres, las políticas y las mujeres en general desde la década de los 90 del siglo pasado, pues realmente me, me he parado a pensar en qué hubiera sido si no se hubieran producido todos esos avances, aunque haya retrocesos. ¿No? y bajemos a, a las profundidades del tema desde una manera muy descarnada. Es decir, si no hubiera habido una, una, un afrontamiento, eh, una puesta en práctica de normas, de regulaciones, de leyes, de, de campañas de sensibilización, ¿a dónde hubiéramos llegado? Estaríamos, pero el doble, el triple, peor de lo que estamos ahora. Eh, bueno, yo solamente empiezo. Eh, ¿Hasta cuánto tiempo tengo? Vale, eh, voy a ser muy rápida. Un, un hecho que me conmovió muchísimo de un señor de un país del Caribe que mató a su mujer. ¿eh? Eh, y eh, se, estuvo en un programa de reinserción eh, en la cárcel y entonces él hablaba llorando de que en realidad no entendía por qué había matado a su mujer y que ahora se arrepentía muchísimo que quisiera estar con ella. Entonces, eh, bueno, pues este plan de incorporación a nuevas maneras de ver las cosas es lo que realmente se puede esconder una salida que podamos tener, ¿no? Si esta persona hubiera tenido otros esquemas mentales, otros conceptos, otras maneras de tratar a su mujer, no la hubiera matado y la mató, pues porque normalmente lo veía, había, solía acostumbrarse a eso y sin más. Entonces, pues bueno, es un punto de reflexión importante, ¿no? ¿Dónde le tengo que dar aquí? ¿O le doy ya? Vale, ¿a dónde? Ah, gracias. Bueno, eh, es la mesa en la que estoy, percepción de violencia sexual. Eh, ¿Cuántos tipos de violencias hay? Mm, desde la física, la psicológica y emocional, la sexual, que la pongo en rojo, la económica o patrimonial, la violencia contra la mujer, contra los niños y niñas, contra las personas mayores, violencia de género. El tratamiento de la violencia sexual, según las disciplinas científicas, siempre han pasado por ese concepto que ya lo había descrito eh, la ponente eh, que me ha precedido. ¿no? Consumar un acto sexual o los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, ejercidos mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima en cualquier ámbito. Es una definición que también viene avalada por la Organización Mundial de la Salud formas de eh, violencia sexual pues se, se desarrollan la violencia sexual dentro del matrimonio en las relaciones de pareja en los noviazgos la violencia sexual por familias por familiares o conocidos la violencia sexual por parte de desconocidos también se marca la diferencia entre abuso y agresión sexual que son matices no eh, se fundamenta en el uso de intimidación o violencia. el consentimiento es irrelevante en el caso de la agresión sexual ya que es imposible que se dé precisamente debido a un uso de intimidación o de violencia. pero cuál es el objetivo de la violencia sexual? Toda acción que vulnere los derechos sexuales de la otra persona le impida o limita la satisfacción de necesidades sexuales e inhibe el pleno desarrollo de su, de su desarrollo, de su personalidad, se configura con o sin contacto. Es eh, uno de los motivos que llevan a mm, quitar ese derecho, ese derecho de desarrollo básico. ¿no? Eh, y que mm, la persona que lo ejecuta experimenta un placer una satisfacción y sobre todo un poder qué es lo que causa la violencia sexual es producto de la evolución cultural evidentemente después de los datos de los compañeros que lo van a hablar lo van a decir muy claro ya se han matizado algunos donde se moldea al individuo desde individuo individuo desde el aprendizaje y desde los hábitos violentos es decir no es eh, cuestión genética es decir, eso se aprende, se construye, se construye ese acto y encima se avala y encima se premia entre ciertos varones. No es una enfermedad, por lo tanto, para revertirla o solucionarla es necesario un cambio cultural y educativo. ¿Cuántos tipos de agresiones sexuales hay? Pues las forzadas, los actos sexuales anales u orales, los forzados, los acosos a menores, el incesto, las caricias, el intento de la violación sin duda la violación de, la violencia de pareja es la forma más común de violencia contra la mujer. La violencia sexual en la pareja es una situación de abuso de poder impuesta a través de amenazas, coerción verbal, insultos, presiones y el uso de la fuerza física. La fuerza física es la consecuencia del preámbulo, es decir, de ese abuso de poder que se ejerce pues, con, ese con ese maltratamiento, con ese insulto. Y de, de este mismo modo se expande hacia cualquier mujer, niña, adolescente, adulta y mayor. Resumen. Hay un acoso sexual, hay una violación, hay una violación correctiva y no, hay una cultura de la violación. Me voy a detener en la última. La cultura de la violación es el entorno social, porque esto es sociología pura, que permite normalizar y justificar la violencia sexual. Entonces, si se justifica y se normaliza, ya se construye como, como algo que está consensuado entre ciertas partes de la sociedad. Tiene su origen en el patriarcado y se alimenta de unas desigualdades. Eh, y sexos y sesgos quería decir persistentes en lo que concierne al género y la sexualidad. Yo aprendí de la antropología precisamente en algunas sociedades, en algunas islas paradisíacas, mmm, cómo tenían, eh, cómo llevaban a cabo las relaciones sexuales. Y era curiosísimo cómo en una isla, pues la iniciativa sexual la llevaba a la mujer la mujer era la que se rapaba y el hombre era el que se decoraba. bueno, esto es un modelo que, que a mí aprendí muchísimo de, de todo esto. aunque algunos se rían y digan que bueno, que ha habido un, un defecto en la traducción, realmente estas sociedades nos, nos están hablando de que hay otras formas de ser. pero precisamente en nuestra sociedad occidental es donde ha cuajado mucho este, este sentimiento de, de violencia. ¿no? Luego también hablamos del tráfico de personas, la trata de mujeres y la prostitución forzada, en la que hay eh, pues, mucha violencia sexual aquí sobre todo en la explotación eh, que como mínimo eh, pues la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual los trabajos o servicios forzados la esclavitud o las prácticas análogas la servidumbre o la extracción de órganos se va ramificando se va ramificando en distintas áreas la explotación sexual de menores este sería el punto la explotación sexual de menores y la violencia sexual en los mayores sería el, el punto, eh, los puntos más extremos y más profundos, ¿no? eh, Da cuenta de la ejecución de actos sexuales en contra de la voluntad, evidentemente, no. Son actos dolorosos, humillantes o abusos de, de poder, eh, autoridad, con engaño y por desconocimiento en el caso de menores. Aquí los menores cuando entran en el mercado eh, sexual, en el mercado del sexo pues eh, tienen cierto, cierta vergüenza ante los demás niños y niñas. Eh, normalmente mm, eh, se destruye su infancia y son de muy difícil recuperación. Por eso decía yo que estos son los puntos, y ya no digamos eh, la violencia sexual en los mayores. ¿no? Eh, ECEPAC es una red mundial de organizaciones que la conocerán todos ustedes, de personas que trabajan unidos para eliminar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes desde hace muchos años. ¿Cuál es su finalidad? Pues consiste en lograr que la comunidad mundial asegure que los niños y niñas de todo el mundo disfruten de sus derechos fundamentales, libres de cualquier forma de explotación sexual y comercial. Esta fotografía de esta niña, en honor a esta niña, que bueno, es la misma que la anterior. Eh, bueno, pues corresponde a las niñas en los peores trabajos. Se supone que están en una mina. ¿no? Un gran número de niñas trabajan, también niños, ¿eh? trabajan en los sectores de la agricultura y la manufactura, ¿no? en condiciones peligrosas. Uno de los primeros sectores que emplea a la niña es el trabajo doméstico en hogares de terceros, en lo oculto, en lo privado. Este trabajo suele ser oculto, conllevando así mayores riesgos y peligros. La explotación extrema de las niñas en las peores formas de trabajo infantil incluye la esclavitud, el trabajo en régimen de servidumbre, la prostitución y la pornografía. Elementos básicos para una política laboral de las Naciones Unidas desde 1995, pues que haya no educación y capacitación, una igualdad de remuneración por trabajo igual. Sociedades que dan facilidad a la familia. Todo esto sería el contexto de donde va emergiendo eh, este, esta pieza, ¿no? esta pieza que tenemos ahí. Eh, sociedades que dan facilidad a la familia, protección y seguridad sociales, seguridad y hostigamiento sexual en el trabajo. Empleo por cuenta propia y capacidad empresarial. Organización y potenciación. Acción afirmativa que tanto han trabajado las feministas. La importancia de la recopilación periódica de datos. ¿Cuáles han sido los principales avances de las mujeres en el siglo XX? Derecho al voto. Aquí en España, pues Clara Campoamor le tenemos y le vemos mucho. Pero eso sería el primer derecho que antes no lo teníamos, ¿no? Y que entra dentro de estos avances eh, que bueno, afortunadamente se han ido dando, aunque con, con bajadas, bajadas profundas. Información estadística de la vida de las mujeres. Aquí, pues eh, le, le, los estudios de opinión pública, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Instituto de la Mujer, pues eh, ha hecho una labor muy importante y el área de violencia y violencia sexual. En los últimos planes de igualdad ha sido pues muy relevante. Normativas, programas y políticas para la formación y el empleo, las conferencias mundiales y los planes de acción, los estudios sobre las mujeres, por supuesto la legislación igualitaria, la educación, salud e incorporación al trabajo. Los tratamientos a través de las políticas sociales en España pues, ha, han tenido una serie de dimensiones. Eh, se, hemos trabajado mucho con, con los trabajadores sociales en, en, en estas áreas que van circulando, familia y protección social, educación y cultura, empleo y relaciones laborales, salud. Política y sociedad y ordenamiento jurídico, en el que ahí se encontraba ese área de violencia y violencia sexual. En cuanto a las áreas temáticas de los estudios de las mujeres en España, primero figuraba, eh, en paralelo, el ordenamiento jurídico, familia y protección social, la educación y la cultura, el empleo y las relaciones laborales, la salud, la demografía, la sociedad y la política. El tratamiento de los planes de igualdad en España eh, habría que hacer un repaso eh, muy interesante porque desde 1988 hasta justo el 2011 hay cinco planes eh, estratégicos de igualdad que han ido escalando en los avances. Eh, de, deteniéndonos desde 1988 al 2000, pues mmm, nos detenemos en la reforma del artículo 487 bis del Código Penal por el que se fijan garantías para el impago de pensiones alimentarias. Esto fue un avance y un boom tremendo las mayores sanciones para combatir los malos tratos entre los cónyuges la nueva tipificación de delitos contra la libertad sexual de forma más acorde con la realidad social actual ampliándose a prisión mayor las penas por agresiones sexuales que están en los artículos 429 y 430 del Código Penal siempre se ha dicho en todas las conferencias eh, que hay que ir a las leyes, las leyes, el derecho al voto y el derecho al trabajo y al trabajo son pues las bases muy importantes eh, en donde bueno pues eh, esta agresión sexual pues podría a ir matizándose en cierta manera. Contribuir al bienestar de la salud sexual y reproductiva, mejorar su salud a lo largo del ciclo biológico, que es muy importante, eh, y luego los indicadores de salud y los delitos y faltas, entre otros. Del 2003 al 2006 pues, se habla sobre salud sexual y reproductiva mujeres de especial vulnerabilidad eh, con el fin de establecer líneas de intervención social que mejoren su calidad de vida y participación social. En este tramo del 2003 y 2006, esta atención a estos grupos vulnerables eh, llevó a gran cantidad de programas y también se... Eh, Llegaron a Iberoamérica y a, a, toda, a toda la zona del Caribe. Desarrollar políticas activas para erradicar la violencia contra las mujeres, políticas activas, ¿no? Aparece el observatorio sobre la violencia de género, medidas contra la violencia doméstica, la Carta de Derechos y Medidas Sociales Mínimas de las Mujeres Maltratadas, dispositivo de telealarma. Eh, luego está difundir entre mujeres víctimas de tráfico sexual información sobre sus derechos y los derechos eh, a los que tienen eh, que solventar en ese momento de trance. Ya en el último plan 2008-2011 hay 12 ejes de actuación, entre el que figura el, el décimo, el de la violencia. La aprobación de la ley integral ha contribuido, un, eh, uno de los principales instrumentos de sensibilización ciudadana. Fijaros ya, aquí hay un proceso de sensibilización, de toma de conciencia. Insisto que ha habido bajadas y ha habido... Unas pequeñas involuciones que la estamos viviendo en el presente, lo que no quiere decir que el avance se vaya a parar en seco en modo alguno. Así lo ponen de manifiesto aquí el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas y la tercera macroencuestra sobre la violencia contra las mujeres, promovida por el Instituto de la Mujer en 2006, que señalaba que el 78,6% de las mujeres conocía eh, su existencia. Es decir, que ya el, el, el CIS y el Instituto de la Mujer. Y otros institutos ya estaban haciendo estudios interesantísimos y reveladores en, en la visibilización de este fenómeno. En los enfoques para el abordaje integral de las violencias sexuales en el 2023, es decir, a día de hoy, son acciones de formación. Se destacan aquellas relacionadas con la capacitación en promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos, la implementación del modelo y protocolo de atención integral de salud para víctimas de violencia sexual, la toma de muestra médico-legales, la inclusión del enfoque psicosocial. Las leyes, pues la ley orgánica 1-2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, que ha sido, bueno, pues en Europa se quedaron sorprendidos de cómo una ley pues, pudiera catalogar una ley contra la violencia de género, ¿no? Eh, y hubo muchas polémicas, en aquel momento no se la consideraba como tal. Luego está la ley orgánica 10-2022 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual, muy importante. Y luego ya tenemos la famosa ley del sí, solo, del sí es solo sí, del 23. Se es establece un único delito, agresión sexual, con independencia de si me dio violencia o intimidad. Con esta ley, por tanto, lo importante es el consentimiento y si hubo o no acceso carnal. Para ir terminando, ya he terminado, eh, es importante ver... En, en, en esta evolución, eh, los pequeños pasos que se han ido dando hacia arriba, aunque luego hay, no, no hay, estos avances hayan, se hayan parado. Yo no digo involucionados, sino que se hayan parado. Pero desde luego eh, estamos en el buen camino y hay que hacer frente. Los datos demuestran que bueno es una cuestión cultural muy importante y que se puede reeducar. Muchas gracias. Muchas gracias, Violante. Eh, bueno, pues voy a pasar eh, yo ahora con una parte de la exposición con la que ya terminamos, eh, que nos la hemos repartido un poco entre el director de investigación y, y yo, y es un poco el estudio, eh, bueno, el análisis de uno de los últimos estudios que hicimos en el CIS en enero de, el, de este año, el 2023, que es el estudio 3393 de encuestas sobre cuestiones de actualidad, la violencia sexual contra las mujeres. En esta primera parte yo voy a hacer un análisis... Eh, eh, fundamentalmente de los marginales, es decir, en términos generales, lo que los encuestados han contestado de diferentes aspectos. Agresiones, la percepción de la agresión sexual en el cara a cara, que hemos estado también hablando de ella, la percepción más que de agresión sexual, aunque figura agresión, del acoso sexual que tenemos en el ámbito laboral y, eh, finalmente, de la agresión sexual también en, en las redes sociales, que es otro de los temas que, que hemos tocado. Y luego ya posteriormente, eh, a través de diferentes cruces que ha elaborado Ángel, eh, vamos también a, co a conocer en... En profundidad, estas respuestas, pues según la edad y, y según otro, otras tipologías. Entonces, una de, los, eh, de las primeras preguntas que aparecían en, en este estudio, eh, yo voy a hacer una comparativa de este estudio con el que ha mencionado la, la delegada de violencia de género que hicimos en el año 2017. Es muy parecido, hay algunas preguntas que no son exactamente iguales, pero sí otras que, que se han traído a este año 2023, porque nos permite también saber un poco en estos cinco años. Qué es, ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, en ambos estudios se pregunta sobre la percepción de la desigualdad. Y realmente los datos, eh, si se ven más o menos entre eh, muy grandes y bastante grandes, las desigualdades entre hombres y mujeres, estamos en más allá del 60%. Pero es que si nos vamos al año 1964, que es eh, un dato que además dio Oscar el, en la jornada de ayer, en 1964, el Instituto de la Opinión Pública, que se creó justamente el año anterior, en 1963, eh, ya estableció en una de sus preguntas eh, saber esta desigualdad que, te, que podía notar o, o percibir la población española entre los hombres y las mujeres. Y los encuestados mm, también contestaron que había una desigualdad de en torno al 64%. Entonces, de este primer dato, antes de entrar directamente en violencia sexual, a mí me gustaría hacer eh, bueno, dos, dos ideas o dos percepciones. En primer lugar, el que tengamos en España la suerte de contar con eh, un instituto, un organismo autónomo como es el CIS, que lleva creado desde 1963 y que nos aporta una cantidad de información y de datos en, en perspectiva de pasado, eh, pero también de presente e incluso de lo que nos puede venir al futuro, especialmente de todos aquellos proyectos normativos. O programas que al final los dirigentes públicos y que los gobiernos tienen que llevar a cabo, porque el CIS al final es eh, un instrumento que le sirve a gobiernos democráticos, pero también podemos ver no democráticos, para saber eh, las decisiones que ir tomando en cuanto a las políticas públicas, a través de, de conocer cuál es la opinión de la gente en, en temas que están pasando o incluso eh, poder prever que a la hora de llevar a cabo algún proyecto normativo pasa, por ejemplo, si tenéis la oportunidad de ver el. La exposición del CIS en el caso del divorcio, primero se preguntó bastantes años antes sobre qué opinaba la opinión pública eh, sobre el divorcio y no es hasta varios años después cuando se decide finalmente aprobar. Entonces, tener la oportunidad de tener estas perspectivas en temas tan importantes como es la desigualdad de, de los hombres y las mujeres es, es fundamental para, para la sociología y también desde el punto de vista de la administración pública y del gobierno. Eh, lo otro que yo quería mencionar respecto a estos datos es que eh, parece mentira, porque si vemos los datos tal cual, parece como que no hemos hecho absolutamente nada. Sin embargo... Eh, yo, que he aprendido de sociólogos o sea, a mi alrededor después de estar trabajando aquí, es, hay que ir un poco más allá del dato que tenemos. Y realmente ese 64% no es eh, una desigualdad eh, o una percepción de que no existe igualdad real y efectiva tal y como la conocemos ahora mismo. En 1964, eh, la mujer tenía dificultad para acceder al mercado laboral, tenía dificultad eh, para acceder al, a, al propio sistema educativo, necesitaba eh, del permiso del padre, del marido, para poder tener eh, ciertos accesos, por ejemplo, a una cuenta corriente. Entonces, ese tipo de desigualdad, oye, no es la misma que eh, la que podemos ver en el 2017 o en el 2023. Es que ni siquiera es la misma la del 2017 que la del 2023. En el 2017, como ha mencionado la delegada de Gobierno, esta encuesta. Se realiza justo después del, del caso de, de la manada y, y unos meses antes de aquella revolución respecto de la violencia sexual. Eh, en el 2023, en el 2017, hoy en día esa desigualdad está más planteada en términos de techos de cristal, en términos de barrera de cristal, de violencia sexual. Está planteada también en el ámbito de los cuidados, en el ámbito de de la posibilidad de la conciliación. Eh, por lo tanto, yo creo que en realidad son datos positivos porque demuestran que la población española quiere una igualdad real, efectiva, total, en absolutamente todos los ámbitos. Y vamos descubriendo poco a poco cuáles son todos aquellos ámbitos en los cuales todavía creemos como sociedad que tenemos que seguir avanzando. Espero, por lo tanto, que en algún momento sí que lleguemos a que esos eh, pequeños o casi inexistentes, eh, inexistentes desigualdades al final vayan aumentando y que sigamos haciendo encuestas eh, de este estilo. Pasando ya al, a la percepción que tenemos sobre, o, o los datos que tenemos sobre la percepción de las agresiones sexuales. Eh, una de las preguntas eh, en ella se plantea, como bien ha dicho Eva, efectivamente seis ítems, se va recorriendo uno a uno y eh, las preguntas se codifican en si son aceptables en algunas circunstancias, si son inaceptables y en el caso de que sean inaceptables, si deben ser punibles o no deben ser punibles. Eh, hay que tener en cuenta para empezar, el, vais a ver que la mayoría de los casos eh, no se consideran aceptables en gran parte de, de las circunstancias. Pero eh, sí es cierto que hay eh, a lo mejor mayor eh, diferencia eh, respecto de si, aunque no los aceptemos, como ha dicho Eva, tenemos que castigarlos a través de la ley o no. Esa diferencia, por ejemplo, se nota efectivamente en el 20,3% cuando tenemos que obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales no deseadas. Eh, también el caso de hacer comentarios y sugerencias de tipo sexual no deseado a una mujer, aquí efectivamente son inaceptables, pero debemos punirlo, ¿no? Aquí la sociedad sí que estaría completamente dividida. Sin embargo, eh, eh, si este toque ha aumentado considerablemente de la pregunta que se hizo en el 2017 aquí sobre si había que castigarse por ley, en el 2017 apenas era un 23% los que querían castigarlo por ley, hoy en día ya es un 48%. Es decir, estamos de alguna manera generando que este tipo de conductas eh, al final tengan algún tipo de, de pena o algún tipo de resultado por, haber, por haberse generado. En el caso de besar a una mujer contra su voluntad, tocar a una mujer de forma no deseada, también considerablemente se consideran inaceptables. Besar a una mujer, sí es cierto que hay más diferencia en cuanto a si se tendría que castigar o no se tendría que castigar, pero bueno, ya los tocamientos cada vez vamos evolucionando a que realmente sí tienen que estar penados por ley. Hay diferencia en el año 2017. Eh, estos porcentajes sobre si se tiene que penar o no eh, han ido aumentando considerablemente en cinco años. Es decir, cada vez eh, en todo lo que sea el ámbito del cuerpo de la mujer, si es cierto, y, y de tocamientos o de acceso a el no deseado, cada vez somos más punitivos en ese sentido. Eh, esta pregunta bueno, es, es eh, inaceptable y se debe castigar por ley totalmente. Es el caso de dar de manera deliberada alcohol o drogas a una mujer sin que ella lo sepa para poder mantener relaciones sexuales con ella. El, el 98% de la población considera que no solo es inaceptable, sino que esto se tiene que castigar. Y he dejado ya el último de los ítems, que sin embargo es el que más difiere de, de todas estas respuestas, que es el caso de la prostitución. Eh, y es el caso de pagar a una mujer por tener relaciones sexuales con ella. Es el primero de los casos en los que el hecho de que sea aceptable en algunas circunstancias llega al 28%. Eh, aquí lo primero que habría que preguntarse, sobre todo, es cuáles son esas circunstancias, esas algunas circunstancias. Ahora hay. Ha entrado además hace pocos días, eh, eh, a raíz de los Goya, el, la prostitución, por ejemplo, en personas que tienen ciertas dificultades o que a lo mejor eh, tienen minusvalías, etcétera, y, y su derecho también al sexo, etcétera. Pero realmente eh, es una de las conductas que continúa siendo, a pesar de bueno, ciertos proyectos normativos que empieza a haber o de, o de la percepción que se pueda tener dentro de la teoría sobre, sobre la prostitución. Eh, Dentro de la sociedad española sigue habiendo un consentimiento, por lo menos del 28% de la, de la población, sobre que no hay todavía una conciencia de que realmente la prostitución sea considerada como una violencia sexual o una agresión sexual. Eh, entonces, dentro de esta categoría me parece de las más eh, importantes a tener en cuenta, eh, porque el hecho de ser inaceptable, el castigo por ley, el llegar a castigar a los puteros, no castigarlos, el, el cómo se gestione para... para eh, Generar una legislación, etcétera. Eso es más cuestionado, pero es eh, la categoría que más eh, aceptación tiene ahora mismo en, en la población española. Tal vez no tanto porque, porque se acepte la prostitución como tal, sino porque no se considera que, que el pagar por sexo sea una agresión sexual a nadie. Voy a pasar eh, ahora a la identificación que hemos hecho de bueno, agresión sexual, realmente se pregunta, la palabra exacta es acoso sexual, eh, de acuerdo con el Código Penal, en el eh, ámbito laboral. Hemos preguntado por un montón de ítems, o sea, eh, si, en este caso la respuesta era si lo consideras o si no lo consideras, simplemente sí o no. Hemos preguntado por chistes o bromas insultantes a una trabajadora, por piropos ofensivos, insinuaciones o indirectas sexuales, preguntas sobre cuestiones privadas de su vida sexual… Pedir reiteradamente relaciones sexuales, aunque sea sin presiones y sin amenazas, eh, presionar para obtener favores sexuales a cambio de mejoras laborales o bien de despido, comentarios sexuales sobre una trabajadora, gestos y miradas obscenas, tocamientos, pellizcos, eh, abrazos o besos que no deseamos. En este caso, entre el 75 y el 98% encuentra todas estas conductas acoso sexual. Todas. Sin embargo, hay uno de los ítems que también se encuentra en esta pregunta, que es el caso de los chistes o las bromas insultantes sobre la mujer en general. Aquí la opinión está completamente dividida. Eh, hay gente que considera que el realizar eh, un, está en la cocina y se va a fregar y etcétera, ese tipo de, de chistes continúan siendo cultura popular llamémoslo, eh, y hay otro, otra mitad de la población que sí empieza a eh, considerar que este tipo de chistes o bromas insultantes, estos micromachismos en general, eh, sí que son realmente... Eh, un acoso o que sí, de alguna manera, se puede estar generando una violencia contra las mujeres. Eh, solo y exclusivamente con esta división sería interesante, entonces, eh, de acuerdo con ciertos proyectos normativos sobre vamos a penar los, los comentarios, etcétera, eh, el saber qué opinaría entonces la población española sobre si ya la mitad lo consideramos que esto no es acoso sexual, la otra mitad, a lo mejor, tenemos que averiguar si lo considera que esto tiene que ser punible eh, o no punible. Y, eh, fi y finalmente termino con eh, la agresión sexual en las redes sociales. Esta es una pregunta que hemos hecho exactamente igual que la primera, es decir, hacer comentarios ofensivos o embarazosos en Internet o en redes sociales sobre alguna persona, enviar correos electrónicos o mensajes de texto con contenido sexual no deseado, compartir fotografías o vídeos de carácter sexual sin consentimiento, presionar a una persona para que envíe fotos suyas desnudas, chantajear a una persona con difundir fotografías suyas o vídeos suyos de carácter sexual. En este caso... Eh, hay que decir que eh, entre el 80 y el 98% no solo las ven inaceptables, sino que además es que esto se tiene que, que penar por ley. El único pero que existiría es en el caso de hacer comentarios eh, simplemente eh, a una persona, es decir, todos aquellos comentarios que solemos ver vejatorios en redes sociales, pero que no llegan a ese contenido sexual. Esto es importante porque es cierto que hay eh, algunos países que empiezan ya a regular este tipo de insultos y quieren tener algún tipo de, de legislación o de regulación sobre la posibilidad de insultar no a lo mejor con carácter sexual pero sí de manera deliberada a las personas a través de las redes sociales por el escudo que se tiene simplemente a través de un nick en este caso es eh, el hecho de que sea punible es donde está un poco más discutido si bien la mayor parte de la población efectivamente los considera eh, los va a considerar eh, eh, inaceptables completamente eh, hay que tener en cuenta que, eh, creo que lo ha dicho Inma en este caso, todas estas percepciones de la agresión sexual, si nos fijamos en los datos, no hay diferencia entre, o, o no hay grandes diferencias entre todos estos datos si se pregunta, o sea, si contesta un hombre o si contesta a una mujer. Es decir, se ha comentado en la mesa anterior, eh, al final todos tenemos la percepción de que realmente lo que se está haciendo está mal, por lo tanto hay que trabajar de alguna manera en el que quien lo está haciendo, sabiendo que está mal, ¿por qué lo está haciendo? Eh, como solamente me he centrado en la parte de la percepción respecto de las agresiones sexuales y la violencia sexual, yo sí que quiero, aunque ahora va a introducir más en este tema eh, Ángel, invitaros a que veáis el resto del estudio entero, porque no termina solo aquí y nos permite saber pues, cuál piensa eh, la sociedad que es el principal motivo por el que algunos eh, hombres agreden a las mujeres. Eh, eh, ¿Cuál es el lugar en el que se producen eh, con más frecuencia las agresiones sexuales? Aquí eh, os lo voy a destripar un poco, pero sí que os hago un inciso de que en el año 2017 la mayor parte de la población pensaba que las agresiones sexuales se producían fundamentalmente en callejones oscuros y en fiestas. Y apenas un 20% llegaba a decir el hogar. En el año 2023... En torno a un 42% ya ve que las grandes agresiones sexuales se producen principalmente en el hogar. Y luego, también a la par con ellas, aparece el ocio nocturno. Pero por lo menos sí es cierto que se ha hecho un, eh, una gran terapia o, o un gran aprendizaje por parte de la sociedad en ver de alguna manera la agresión sexual no solo y exclusivamente como eh, una persona que te coge por la calle a las eh, 3 de la mañana y ya está. Sino que hoy en día sí es cierto que la sociedad tiene una percepción de esta violencia sexual mucho más amplia. A lo que es solo y exclusivamente la violación en un callejón oscuro. Y luego también otras eh, posibilidades, por ejemplo, es cuál es la razón principal por la que las mujeres eh, han que han sufrido la agresión sexual denuncian o, o, o no denuncian. Eh, voy a pasar entonces ahora con Ángel eh, Belzunegui. Le voy a presentar en primer lugar, porque. Sí, que sí, la... sí. Pues voy a presentar eh, Ángel Belzunegui. Él es profesor titular de la Universidad Rovira Robi Virgili, es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y posgrado en Demografía por el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido director de la Cátedra de Inclusión Social entre el 2011 y el 2021 y coordinador del Grupo de Investigación Consolidado SBR Lab en la Universidad eh, Rovira Virgili. También ha sido eh, profesor invitado en varias eh, universidades internacionales, la Universidad de, de Friburgo, la Universidad de Renés... Y ha impartido cursos y seminarios en diversas unidades eh, españolas. Desde diciembre del 2021 es además el director de investigación del CIS. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, especialmente a ti, Silvia, eh, por el coste también que, eh, que ha supuesto la organización de, de estas jornadas y también eh, eh, extender la, las felicitaciones a todo el equipo de de Oscar y de y que habéis estado aquí trabajando también con para que para que sea posible Rafa también desde prensa etcétera etcétera unas ¿no? jornadas que todo el mundo las echaba en falta el año pasado fue una iniciativa pionera y, y exitosa ¿no? y yo creo que este tan este año también así que yo creo que han venido ya para quedarse, consolidarse y, y para que sigan teniendo recorrido. Eh, eh, yo os voy a presentar también datos. Eh, los sociólogos, si no presentamos datos, pues no, no, no sabemos de qué hablar muchas veces, ¿no? Pero los voy a presentar de otra manera. Eh, eh, se han presentado datos de la encuesta. Voy a hablar de la misma encuesta que ha hablado eh, Silvia. Silvia ha expuesto muy bien. Eh, los matices que existen entre los ítems que utilizamos, en, en realidad son eh, 45 ítems los que utilizamos, eh, 46 ítems los que utilizamos eh, en tres escalas diferentes, validadas, que ya se utilizaron en buena manera en el 2017, y una manera de acercarse al, al conocimiento de la identificación de las diferentes agresiones sexuales hacia las mujeres o el acoso hacia las mujeres es precisamente esa, es ir ítem a ítem y mirar las diferencias que hay entre, entre sexo, entre edad, o entre cualquier otra de las variables que sean constitutivas de de esconder patrones en cuanto a las respuestas. Eso es lo que ha hecho lo que ha hecho Silvia y yo lo que voy a hacer ahora es. Eh, hacer un ejercicio de unificación es decir convertir esos ítems eh, no trabajarlos aisladamente sino convertirlos en dimensiones eh, a través de procedimientos matemáticos los convertimos en dimensiones y entonces vamos a hablar de tres tipos de índices eh, resultantes de los eh, de la encuesta de, de agresión eh, contra las mujeres de percepción. Eh, contra las agresiones eh, contra las mujeres. Es un índice que, corre, que responde a un acumulativo de los ítems sobre la identificación de la, del acoso y de la agresión sexual en redes sociales. Por lo tanto, aquí ya no vamos a hablar de un ítem determinado, sino que vamos a hablar de 15 ítems unidos y de esos 15 ítems vamos a construir una sola, una sola eh, medición después vamos a hablar de un segundo ítem que es la identificación del acoso o la agresión sexual en mujeres en, en situaciones cara a cara de acuerdo ya no vamos a hablar de un ítem o de dos en particular donde haya donde podamos observar diferencias sino vamos a observar diferencias de edad y sexo en esa puntuación resumen y por último la otra batería de ítems de preguntas que son la identificación de la agresión en el ambiente del trabajo, en el ambiente del trabajo también, pues lo vamos a construir en un índice. Y luego vamos a ver si correlacionan esos índices, que esa es una, una cosa bastante interesante. Porque, insisto, para cada persona, tenemos, para cada persona, las dos mil y pico personas que han hecho el estudio, tenemos unas puntuaciones resumen, tres. Como he dicho, repito, índice de identificación en redes sociales, índice de identificación cara a cara y por último índice de identificación en, en, en el trabajo. Y todo eso, esos tres índices, construimos un índice global sobre identificación de la violencia de género. Y ahí se descubren cosas diferentes a las que se descubren cuando analizamos ítem a ítem, porque ahora estamos hablando de varianza agregada. Estamos hablando del concepto de varianza agregada. Ya no es una varianza exclusivamente de un ítem determinado, ¿no? Y cómo se distribuye valga la redundancia en una distribución y cuál es el caso modal y cuáles son los casos extremos, etcétera. No, vamos a ver de manera agregada. Antes de eso, eh, pasamos por otra diapositiva, por una, la primera diapositiva que me interesaba resaltar. Todavía no estamos hablando aquí de los índices. La encuesta comenzaba. Lanzando una pregunta a toda la población, a la ciudadanía, de en qué aspectos de su vida habían sentido o se sienten discriminados, discriminadas. Y ahí entraba la etnia, la raza, la religión, eh, el sexo, el género, eh, la identidad de género. Eh, había varios. Bueno, pues el aspecto donde más resalta que las personas. Eh, se sienten discriminadas es el sexo. De una manera, además, muy clara. ¿Dónde más? Ni tan siquiera la edad, o curiosamente, cuando preguntamos, cuando la edad aparece como un factor de discriminación, eh, aparece en las edades jóvenes, no en las edades adultas. Los mayores no sienten, prácticamente el 0,8%, y más, en los mayores de cinco años desaparece. La discriminación, tanto en hombres como en mujeres. Eso, es, eso da que pensar. Y aparecen en los jóvenes. O sea, el edadismo, que se suele decir ahora, resulta que lo está percibiendo, no sé si más o mejor, o, re, o, o de forma real, pero lo está percibiendo los eh, chavales y las chavalas jóvenes, concretamente los de 18 a 24 años. Pero deteniéndonos en el sexo, fijaos cómo eh, los chicos, los hombres, hay un eh, 2,% por ciento de, de todos los hombres de toda la población que se han sentido discriminados por sexo, mientras que el 25%, una de cada cuatro mujeres, lo han sentido. Pero si nos vamos a las edades jóvenes, ellas han sentido entre los 18 y 24 años en un 31,2%. Y entre 25 y 34 años en un 40,4%. Y las diferencias, como veis, prácticamente se disparan, porque ellos siguen teniendo más o menos el mismo porcentaje. Esa es una de las cosas que quería, eh, que quería eh, resaltar. Eh, los, hombres, eh, los hombres que menos eh, se sienten discriminados por sexo son los que tienen entre 45 y 54 años, que, ojo, sociológicamente es una edad muy interesante para estudiarla. Si alguien quiere hacer una tesis doctoral sobre eso, personas sobre 14 y 54, no solamente hombres, sobre 45 54 y 54 años, ¿qué características tienen? Lo vais a ver en, en las. vais a ver cómo responden a los índices esas, esa, ese grupo de edad. Y de ahí se puede sacar algo. No voy a hacer spoiler, lo vais a ver enseguida. Bien. Bueno, esta gráfica ya nos está diciendo alguna cosa. Eh, no me voy a detener en los ítems que utilizamos para la identificación del primer índice, los ha explicado Silvia. Eh, solo deciros que aquí hay una máxima puntuación que es 15. La máxima puntuación correspondería con aquellas personas que mejor identifican la agresión sexual contra las mujeres en estos ítems, en este aspecto. Es decir, la agresión sexual que se manifiesta en las redes sociales. 15 puntos. Bueno, pues aquí tenéis la distribución cuando eh, cuando, eh, eh, cuando controla cuando la distribución por edades por grupos de edad cuando controlamos por sexo eh, aquí esto es un, esto es un, un, un cruce con, eh, con tres variables no que es el índice ya construido y eh, hombres y mujeres por sexo ahí se ve muy claramente no eh, dos cosas se ven eh, esta, aquí se presenta una idea no sé si estáis conmigo en lo que voy a decir, una idea contraintuitiva de lo que de lo que debería ser, porque uno cuando le dicen sin saber nada o le dicen, bueno, eh, parece ser que los jóvenes pueden estar más dados, jóvenes, ellos y ellas, a identificar mejor los patrones de agresión sexual en las redes sociales. Pues es al revés. Esa gráfica nos está diciendo que es justo. Al revés. Con otra característica muy interesante, que hay una diferencia entre chicos y chicas jóvenes enorme. Esa es la mayor diferencia, una de las mayores diferencias que vais a encontrar. Esto ya se ha dicho en otras mesas, tanto ayer como hoy. Chicos y chicas, aunque identifican, aunque identifican agresión sexual, identifican acoso, etc., pero ellos lo identifican menos o de una forma. Mmm, no sé, con menos intensidad, no sé cómo decirlo, que ellas. Y aquí aparecen, si os fijáis, el grupo de edad de 45 a 54 años, que se juntan, hombres y mujeres, y que están más o menos en una zona media alta, se juntan. Se van a volver a juntar después en casi todos los... Van a tener comportamientos muy similares, 45 a 54 años. Yo no sé, luego os preguntaré a ver si tenéis alguna hipótesis, yo no la tengo. Yo estoy en otro grupo de edad y me atrevería a hacer la de mi grupo de edad, ¿no? Pero en esta no la tengo. Entonces, vosotros que sois más jóvenes, pues seguramente eh, podréis decir algo. Bueno, pues aquí, como veis, dos primeras conclusiones muy rápidas. Son los mayores, sobre todo a partir de 65 años para arriba, los que mejor identifican las agresiones en redes sociales. Mejor que los jóvenes y dentro de los jóvenes es donde se produce la mayor, el mayor gap, la mayor apertura, la mayor distancia en esa identificación. El otro índice se construye con eh, seis ítems, la puntuación máxima es 18, siempre funciona de la misma manera, la persona que se acerca a esa puntuación 18 es la que mejor identifica la violencia, la agresión que sufren las mujeres cara a cara. ¿De acuerdo? A través de los ítems que no los repetiré, que Silvia también los ha expuesto, besar a una mujer contra su voluntad, tocar a una mujer de, de forma no deseada, etcétera, etcétera. Y el resultado de esa distribución es la siguiente. Aquí cambia ya la cosa. Aquí, sin embargo, tenemos los más jóvenes, podríamos decir, en líneas generales, que son los que mejor identifican la violencia cara a cara, mejor que los mayores. ¿De acuerdo? Eh... Los hombres mayores de 45 a 54 años y, de, y los hombres de 55 a 64 años superan, es la única gráfica que superan a las mujeres en cuanto a identificación en esos dos grupos de edad, que la violencia cara a cara. Eh, y se ven otra vez los mismos dos patrones. La mayor distancia que hay es entre jóvenes, eh, eh, chicas y chicos, jóvenes, 18 a 24 años y después vuelven otra vez los de 45 a 54 años a estar los más juntitos entre mujeres y hombres es decir tienen un comportamiento muy similar ¿no? y, por, eh, en tercer lugar, y después antes de, de, de explicar la tercera la, la tercera eh, eh, el tercer índice que es el que se el que tiene que ver con la identificación de la agresión sexual en el trabajo Hacemos, un, hacemos un, una correlación, porque nos interesa saber: ¿Aquellos que identifican mejor en redes sociales las agresiones sexuales, identifican también igual de bien las agresiones cara a cara? O al revés, ¿aquellos que no identifican, no identifican en los dos aspectos? Pues. Y para eso utilizamos un test no paramétrico, porque estamos hablando de variables que no, son, que no son estrictamente cuantitativas, son variables ordinales con pocos rangos. Por tanto, no podemos ir a test, a test paramétricos aunque tengamos muestras grandes. Utilizamos en lugar de, de, la, de la correlación de, de, de Pearson la Rho de Spearman. Es una correlación que, que, que funciona de manera muy similar y se interpreta de manera muy similar y eh, bueno y, y en hombres esos dos índices corre, correlacionan 0.314 es decir correlacionan mejor que en las mujeres que correlacionan 2.269 a pesar de que la p a pesar de que la p nos indica que hay significación estadística las, eh, los, eh, los tamaños de efecto los tamaños del efecto son bajos con lo cual estaríamos estaríamos, si, si eh, afirmamos que efectivamente hay una correlación significativa entre esos dos índices, tanto para mujeres como para hombres, estaríamos en un límite peligroso. Yo me inclinaría más por decir, a pesar de que la P sea significativa, insisto, me inclinaría más a decir que estamos ante un escenario de no significatividad en cuanto a la, o de una correlación más, más que nada baja. Eso de por sí ya es un dato. ¿eh? De por sí ya es un dato interesante. Un dato para la prevención, para la educación, etc. Y el tercer índice que hacemos es el índice de acoso sex sexual en el trabajo, también a través de estos ítems. Son 11 on ítems dicotómicos, sí o no. Los tres ítems tienen naturaleza diferentes. Y eh, lo que hacemos con estos tres eh, índices es. Eh, eh, bueno, aquí está la gráfica de la identificación del acoso sexual en el trabajo. Aquí mm, vemos también que hay diferencias interesantes entre chicos jóvenes y chicas jóvenes. Otra vez se produce el, la mayor distancia y otra vez reiteradamente los, los, los hombres y mujeres de 45 y 54 años convergen. Por eso digo que es un caso interesante. Hay que, hay que estudiar sociológicamente. Cómo está formado ese grupo de 45 a 54 años, de dónde viene y qué está haciendo. ¿no? De estos tres índices, ya estoy acabando, de estos tres índices, lo que vamos a construir es un índice global. Previamente, como las mediciones son diferentes para cada uno de ellos, estandarizamos los ítems. Los estandarizamos y. Eh, obtenemos un índice global que le llamamos el índice global de identificación del acoso-agresión, que tiene un nombre absolutamente horrible. Y, y, lo podéis cambiar como queráis, pero en definitiva es un índice global de identificación. Eh, y este es el resultado de ese índice de identificación. Mujeres jóvenes que identifican bien en general eh, las distintas formas de acoso. Chicos jóvenes que identifican también bien, porque al final estamos con un 0,86 sobre una puntuación de 1, pero en mucha menor medida que sus compañeras, sus coetáneas, eh, y después una distribución un tanto, bueno, un tanto en, en sierra, ¿no? Para las, para las diferentes edades, excepto para los 45, 54 años, que siguen siendo otra vez una edad en la cual convergen mujeres y hombres en el índice en el índice global. Y ya voy acabando. Y, y me ha interesado también. No me he parado aquí porque no es una investigación que esté acabada ni mucho menos, pero me ha interesado también saber ahora cómo se distribuye ese índice por otros aspectos, por, por otras variables. Y entonces aquí tenéis en pantalla eh, quién identifica mejor la violencia contra las mujeres, si las personas que se auto ubican en la derecha o las personas que se auto ubican en la izquierda. He dejado el 5 y 6 como elementos centrales de la escala porque sabéis que nosotros utilizamos una escala del 0 al del perdón, del 1 al, al 10 y en esa escala del 1 al 10 la, el punto central sería el 5.5 y nadie tiene en la imaginación el punto 5 cuando le, le dices a alguien y quiere expresar el centro, o se colocan en el 5 o se colocan en 6. Por eso no las he unido. 1, 2, 3 y 4, clarísimamente sociológicamente en España, hoy en día, no sé antes, pero hoy en día es gente votante de izquierda y, y, en fin, y con una mentalidad ¿no? de, de izquierda. Y 7, 8, 9 y 10 son votantes de derecha. Bueno, pues se ve claramente cómo las personas que mejor identifican, que mejores puntuaciones sacan en el índice de, global de identificación de la violencia son las personas que se sitúan en ese 1, 2, 3 y 4, que aquí lo hemos resumido como izquierda, frente a las personas que se sitúan en el eh, 7, 8, 9 y 10, que se sitúan, se sitúan como derecha. Y como no me podía resistir y, y, y de sacar gráficas y gráficas y gráficas, porque para eso me pagan, entonces eh, pero no me ha dado tiempo ya a introducirlas aquí. Eh, pero las vais a ver porque, eh, como estamos pocos aquí, las vais a ver, fijaros. Esta es también muy interesante. Índice global de identificación de la violencia de género respecto a la identificación religiosa. Católicos, ateos. Católicos, católicas, ateos y ateas. Muy claramente. Cómo va en la medida en que uno no se va identificando con, con, la, con religión identifica mejor según el, el índice que hemos construido en esta ocupación de la persona entrevistada bueno aquí tenemos que, eh, señalado con así con, con un redondito pues las eh, quien peor identifica las agresiones sexuales, pensar en 47 ítems, ¿eh? ¿quién peor? Los profesionales militares y los cuerpos de policía. ¿Los que peor? Ojo, ahí tenemos un problema. ¿eh? Nos reímos ahora, pero ahí tenemos un problema. Porque debería de, deberían de poder saber, identificar bien, sobre todo los cuerpos de seguridad. ¿Quién también no identifica no, no tan, eh, tan malos como ellos, pero que no identifica eh, tan bien, agricultores, pescadores, es decir, profesiones rurales, están aquí. ¿Quién identifica bien? Los técnicos, los técnicos y las profesiones intelectuales, están aquí. Y, curiosamente, muy en paralelo, los eh, operarios industriales, y eh, ensambladores, eh, operarios de máquina, etcétera, etcétera. O sea que está bastante recorrido ¿no? por la estructura social. El identificar bien o mal no no, no está muy ligado a ¿no? a una, a una a un tipo de. ¿no? no, no está muy ligado a eso porque tampoco está ligado a la, a la. A, al nivel de estudios otra idea contraintuitiva, ¿cómo no puede ser? Hombre, los que tenemos más estudios, en verdad que identificaremos mejor. ¿Sabéis quién identifica mejor la violencia según este índice? Los que tienen menos de cinco años de escolarización. Y los tenéis. Los mayores. Los viejos y las viejas. ¿Nos ¿No ha salido en la primera diapositiva? Cuando identificaban la de las redes sociales. No quiere decir que sean siempre los que mejor identifiquen. Eh... Y los que tienen más estudios, hombre, pues están aquí. Eso concuerda un poco ¿no? con lo que se comentaba también en la mañana ¿no? o en la tarde sobre los análisis que se han hecho en universidades, en, en, en institutos, etc. ¿no? Muchos dientes de sierra. No está definido. No hay un patrón, claro, que diga que a mayor número de estudios, mejor identificación de la, de la agresión sexual. No existe ese patrón, por lo menos en la muestra esta. Que hemos utilizado. Y por último, también se refuerza eso con la idea de quién identifica mejor la violencia por eh, nivel de ingresos. ¿Quién mejor? Los ingresos, los menores ingresos. Los que tienen de entre 1.100 a 1.800 euros mensuales y los de menos de 1.100 euros mensuales. La identifica. Y los que menos lo identifican los que tienen más de 5.000 euros de ingresos. Curiosidades de la, de la matemática sociológica que, que, nos, que nos informa a veces de cosas que creíamos que eran de una manera y que precisamente son contraintuitivas ¿no? cuando vemos los datos. ¿no? Bueno, yo. Mm, eh, Quería acabar simplemente haciendo una reflexión también eh, al hilo de lo que ha comentado esto silvia en el sentido que hay mucho todavía que trabajar hay mucho que trabajar y hay mucho que trabajar en educación, hay que trabajar en, en, no solamente en educación sino también en la obligatoriedad de que las políticas que estén hoy en funcionamiento se cumplan que eso es algo también muy importante porque fijaros, el 53,3% datos del estudio, el 53,3% de los hombres consideran que los hombres agreden a las mujeres por tres motivos fundamentalmente. Uno de cada dos, uno de cada dos dice, porque ese hombre no tiene principios ni valores, como que no tiene valores. Claro que tiene principios los suyos los del patricado, faltaría más dos porque tiene problemas mentales y tres por bajo nivel educativo o sea esa percepción de que uno si es de bajo nivel educativo y además tiene alguna algún desajuste y además pues es un tío anómico pues entonces ya ese es un pegón o ese es un peligro no y esto sabemos que no es así estos datos asimilados a sí mismo de esta manera llevarían a hacer programas de prevención muy exclusivamente dirigidos pues eso pues a, a hombres que debajo del nivel educativo de no sé qué, y no es así porque la sabemos y conocemos que la Violencia y la agresión sexual contra las mujeres recorre el sistema social de arriba y abajo, porque tiene que ver con el poder, exclusivamente con el poder. Y el poder está en todas las manifestaciones, en todas las categorías sociales, en todas las clases sociales. Y muchas gracias por haberme atendido. Sí. La última, la última sí. Bueno, pues muchas gracias Ángel, muchas gracias eh, a los a los tres. Eh, ya vamos a concluir porque se nos ha acabado el tiempo. Eh, así que nada, clausuramos también las estas segundas jornadas de sociología del género, que ha sido un placer organizarlas, sobre todo este año contar además con con un equipo cada vez más grande que tenemos aquí en el CIS para hacer este tipo de cosas. Y, y nada, pues muchas gracias y espero, bueno esperamos que, que os haya gustado mucho y que la hayáis disfrutado.